hola a todos y bienvenidos a NERCOR Live de NERCOR podcast yo soy patricio gonzález pato gonzález para los amigos eh, digo para los amigos para todos patricio es, nada más cuando me regaño, me llama pero bienvenidos a este bonito show de videojuegos tecnología gadgets y prácticamente todo lo que un geek le puede interesar y pues bueno estamos totalmente en vivo hoy jueves en la tarde noche son las no estamos un poquito hoy, son las 46 este del día de hoy eh, 26 de marzo, ya estamos casi a la mitad del año. Este se está pasando muy rápido todo este changarro, pero pues bueno, estamos aquí como cada semana totalmente en vivo si ustedes están escuchando o viendo esta transmisión después eh, pues bueno, se están perdiendo todo el bonito chismecito, este y la plática amena con el resto del chat que pues, ahorita pasaremos a saludar. Pero antes de empezar, por supuesto, tenemos que saludar a mi estimadísimo co-host que, pues bueno, se, se le aventó solo el stream pasado porque yo me andaba paseando por demasiados lugares des, después de los cobillos, este. Pero, pues bueno, saludemos al buen Gamaleón. ¿Cómo le va? ¿Qué onda? Cuac, cuac. A ver, ahí ¿me escuchan? Ajá. Eh, para no perder la costumbre, hay uh -huh. ah, este. Puede haber problemas técnicos. Ok. Tú sí me sigues escuchando, Pato, ¿verdad? Yo te sigo escuchando, pero al menos en nuestra llamadita interna. ¿eh? Lo escucho en una calidad de robot así muy intensa. Pero pues habrá que ver. Quiero justo escuchar en el stream a ver qué tal. Y en el stream, no, en, el stream no, en el stream casi no te escuchas. Hombre. En el stream casi no me escucho, es lo que te dijo güey. Ajá, que no hubiese está llegando tu nivel bajo. En OBS, mi nivel está bajísimo. Y ya Ajá. subí al micrófono así no pues hay que checar ahí qué, qué source está llegando ahí bueno, mientras cama está ajá, o sea, mientras cama tiene que base, ajá, mientras cama tiene que reiniciar básicamente toda su consola de audio pues bueno, yo los voy eh, presentando al día de hoy al, al caótico día de hoy, porque si ha sido una semana medio intensa oh, Dios, yo, al menos yo se te escuché horrible pero el, el, el resto de la gente no sé Sí, este, pero sí, digo, no sé cómo pasó el, el stream pasado, este, porque Kama lo hizo solo. Entonces, eran y eran menos factores que moverle, eh, pero ahora simplemente el, el setup del día de hoy dijo net chavos. Este puede ser por mil cosas, pero eso nos pasa por andarle jugando al, al Lanza y estar en una Mac. Este, en vez de estar usando el setup de siempre. Este, igual nos pasó el stream pasado que me se dividió, este, se escuchó peor y bajo dicen algunos en el chat. Sí, este y voz de Stormtrooper dice, no, este, no sé qué sea, no sé qué sea, o sea, no le moví nada. De yo digo que literal le pongo Yo digo que le des quit a Wavelink porque según yo está usando Wavelink todavía en la Mac. Sí, sí estoy usando y Wavelink. Lo ¿sí? Y lo y lo abras otra vez. O sea, sí, pero quizá ahorita está fregado por alguna razón de la vida que uno no sabe. Este, y el debugging más sencillo pues es apagar y prender eso. Este, como ven O sea, sí, yo también, pero digo, igual ahorita pues no te escuchas. Lo peor que puede pasar es que la gente que está ahorita escuchándonos en vivo, que nos tenga paciencia. Uno, dos, si tenemos que reiniciar este pues les avisamos. Este, y reiniciamos el stream si es necesario, pero pues bueno, vamos a intentar a ver si podemos rescatar esta bonita liga. Este, eh, mientras Kama intenta. A ver, tengo miedo. A ver, a ver dime, y yo les voy relatando, porque. Ok, muy bien. Va a poner así. Ajá, y va a poner así. O sea, sí, ahí me veo en vivo, pero. Pues cama, quién sabe qué esté haciendo. Estoy. Este. Ajá. Pero te sigue, no, si te siga escuchando. ¿Ya no me escuchas? Yo sí, pero en el stream no sé. O sea, el chiste es el stream. ¿Yo qué? Pero muy bajito. O sea, no te, realmente casi no te escuchas en el stream. A ver, espérame. Y ahora ya no escucho nada. Entonces. ¿Quién sabe qué esté pasando, amiguitos? A ver, voy a hacer una cosa. No lo sé, ni Kama no sabe. sabe. Yo, yo solo veo en, en la toma, de la, la cama está intentando doblar. hablar. O sea, o sí sea, o, sea, si o sea, técnicamente sí se está entrando en su audio. Este. A ver, ahí pero se pero debería sí, de escuchar sí, sí, mejor. Muy, muy bajito. Así ¿Ahí como me escuchas? Si quisiera este, compartir unos secretos. Sé yo sé que son chismes. Ahí se debería de escuchar así. mejor, pero creo que ya no me escuchas pero, tú. Sí, o sea, de plano, el día de hoy. ¿Cuestiones de audio? si sí, es como un susurro, correcto. Sí, o sea, al, algo hasta ahí... No, ¿Ahí me escuchas no, o no? Podría. Ahí te escucho ligerísimamente robótico. Pero, a ver, lo que hice ahorita fue... Ajá. Dice, a ver, dice eh, ya, a ver. A ver si no entras doble. A ver, habla. Ok, a ver, yo ya te escucho, te escucho medio ya robótico, ya te escucho. pero en el stream dicen que sí te escuchas. Entonces, sí. el pedo es que ya ahora vamos te es a dejarle así. El pedo es que ahora creo que te escuchas doble, güey. A ver, deja, ¿escucho? Hola, hola, hola. Ya, en el stream me estoy escuchando doble. No, ¿te escuchas bien? Yo lo estoy escuchando bien. Ah, poca madre, pues creo que ya está. Ah, ok, pues ya está. Digo, te escuch escucharé una versión este, de, del otro inframundo de, del Upside Down de cama con esto de que va a salir este Things esta semana. Pues bueno, vamos a dejarle así. Qué bueno que están llegando de pero no les para escuchar todo este desmadre técnico. Pero bueno, bienvenidos a todos otra vez a Nerco Live de Nerco Podcast, el show de tecnología, videojuegos y todo lo que un geek le quiere interesar. Pero pues bueno, por supuesto, este show no podría ser posible si no fuera por mi estimadísimo Camalayon, ¿cómo le va el día de hoy? Ahora sí, a ver, espero ya sonar mejor, espero no esté reventando mi audio, si está reventando mi audio lo puedo volver a ajustar. Lo que sí entonces es, ya no habrá música, lo sentimos mucho, no habrá música sí. por el día de hoy, a menos que agregue un nuevo canal de audio, pero híjole, mejor lo dejamos para el ¿Lo próximo en el stream? Pero no sé qué hizo que ya no lo escucho yo. Porque puse la ventana en segundo plano. Güey. No, bueno. No sé qué está pasando con eso. Maldita güey. sea. No sé qué Ay. pasa con eso. O sea, si pongo la ventana en segundo plano, tú uh -huh. me dejas de escuchar a mí, güey. Ok. Entonces lo que voy a no, tener pues. que estar haciendo es aquí unos malabares para que nunca de se vaya. La ventanita para que se vaya. Para el audio que ahí. nunca se vaya la ventana a un segundo plano ok, está, está un poco alto okay. Eh, ok voy a ajustar un poco mi micro ahí debería ah. de estar ahí debería de estar un poco mejor y si no, le bajo aquí un poco más, en teoría ya debería de estar ahí, ya no estoy llegando al rojo porque si sí estaba llegando okay. al rojo ok, pues va, esperemos eh, ya esté un poquito mejor si changar perdón, 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 de verdad por estos contratiempos les prometo, sigo, sigo sin, el tema es que sigo sin eh, usar mi computadora o sea, mi computadora sigue en su sí. caja. Entonces, ya les prometo Prominecio. que se supone, se supone así. recenle a todos eh, sus, sus en, en, en quien crean <laughs> para que ya <laughs> mañana, para que ya mañana me llegue mi monitor. Y este... Te digo algo. Eh, ¿Qué? Me llegó un mensaje de, de la Apple Store por, por SMS, lo cual se me hizo muy extraño. Ajá. De, oye, buenas noticias, tu pedido número X va en camino y lo vas a recibir primero de junio de 2022. Ah, no seas mamón. Eso dice. Ah, yo dije, no sé. pues yo no he pedido nada a la no, tienda. Pero pues pusieron tu teléfono, güey. Entonces ya pregunté de, oye, me llegó esto, ¿tienes algo que ver? Ah, quizás el monitor. Solo digo, solo digo. Pero pe es pero qué no la aplicación del tracking decía.? ¿Sí? No, si se hace mañana. Todo. Eso decía. Ah, Pero no decía, seas, chavos. Mamo. Decía. ¿Qué te digo? Dos días más, dos días menos. No, ¿cuáles dos días más? 27, 28, 29, 30 y 31, cabrón. ¿Qué te digo? No, yo no sé. mames. Mira, al, al menos la última experiencia que yo tuve al momento de comprar algo en la Apple Store, gringa específicamente, eh. Me asustaron diciendo de güey, va a llegar una semana después, cuando yo ya estaba en camino a San Antonio, y si sí llegó el día que debería llegar. Entonces, digo, solamente tengo SMS, y no puedo yo entrar con ese tracking. porque... Pero no viene un, un, de, un, un tracking, ah, no viene. No, okay. no wey, te, necesito la cuenta correcta. Este, ah. y, y si es una cuenta que haya más jaitona. Este pero pues ahí les le, digo a ver qué updates tiene mañana entonces no prometo lo peor nada lo... ah, <laughs> si no pues puede estar usando todavía su monitorcito de plástico no está pero guardado si en ves... una caja en el closet no bueno es que, ya cabrón. está guardado para siempre <laughs> te lo voy a robar yo mejor este... pero bueno. a ver pato ya vamos a arrancar con el con el este programa y la vez pasada como sabrán, pues no estuvo eh, Pato aquí con nosotros, entonces sí. hice un show ahí medio extraño yo solito. Ajá. Y ¿a dónde te fuiste, Pato? ¿Qué estuviste haciendo? Platícanos. Estuve, fui a un evento altamente extraño y bizarro porque fui a Los Ángeles, especialmente a Hollywood, eh, por un lanzamiento de Amazon Music que eh, hicieron toda una, todo un esfuerzo de empujar específicamente música regional mexicana entonces así lo que nosotros quizá conocemos el estereotipo de música de banda rancheras norteñas etc, etc etc básicamente empujar ese género y evolucionarlo a la nueva generación de música mexicana por eso Gen Mix este entonces hicieron un montón de colaboraciones con algunos nuevos artistas eh, que es como tiene como su incubadora de nuevos artistas, entonces ahí pues sacaron sus nuevos contenidos y obviamente contenidos exclusivos con algunos artistas eh, de, conocidos de la música regional americana Y obviamente agarraron de estandarte este... no Espero no solo por dramas de Belinda sino uh -huh. realmente por música mexicana y pues estoy hablando de Nodal. Yo sé que al inicio. O sea, ajá, o sea, muchos dirían de güey, música regional nada más lo escuchan o en las pedas o cuando están corriendo de algún lugar. Que sí, muchas veces sí. Sí, hay gente que sí lo escucha así todos los malditos días y está bien. Pero justamente se supone que la, al menos la idea de estos playlists es justamente presentar la nueva generación de música regional. Que sí sea algo que sí puedas escuchar todo el tiempo sin que sin prejuicios, sin que tenga que ser una peda, sin todos esos este, estigmas que teníamos de esa música. Y de hecho sí había, o sea, estuvieron tocando algunos este, creadores de contenido, algunos artistas nuevos principalmente, y sí se escuchaban chido. O sea, principalmente temas acústicos, obviamente me gustaron más, pero pues sí, ya no dale si sí, ellas mainstream y que si el botella tras botella y esas cosas ya de banda acá chido entonces, según yo iba a ver algún evento de prensa, así donde iban a decir más información, algo así no, nada más llegamos a la fiesta y ya cantaron, este, Nodal cantó tres canciones en vez de la, de la media hora que lo contrataron y ya, es, es, todo, es todo a lo que fui, básicamente o sea, te fuiste a a la semana a Los años? Ángeles a eso y ya me fui tres días Después me di cuenta que había un concierto de Bastille, entonces lo extendí un día más. Este, Pero sí, me mandaron tres días a Los Ángeles solamente para un evento donde cantaron una horita y nos corrieron a las 11 de la noche. O sea, fuiste a un evento Ángeles. a escuchar música mala y después pagaste para escuchar otra música igual de mala? No, la segunda, no, no, no la, la, en la segunda, híjole, ahí sí te voy a pegar. Pero la, prim la primera no estuvo mala. Es, es diferente a lo que yo escucho. Sí, totalmente. O sea, y aparte es súper extraño porque era un evento más de Notas. O sea, de los que fuimos de nosotros, estaba yo. Estaba una chica de Espectáculos de Milenio. Un, el güey de la sección de gente de reforma, o sea, de Espectáculos. Y aparte, este... Un güey de, de un medio que se llama Soy Grupero, o sea, así de targeteado el changarro. Este, ¿Qué hacía un medio de tecnología ahí? Siendo buchón con un traje de estampado de víbora que tenía guardado desde hace dos años, que aparentemente terminó siendo lo adecuado para ese lugar. Este, pero sí, justamente eh, lo tecnológico de ese lado es: Ok, Amazon Music, por más que en cuanto a número de usuarios, obviamente no dijeron número de usuarios. Eh, pero pues si sí le quiere empujar a más contenido eh, de la región Al, algo muy curioso es que estaba ahí casualmente digo, no casualmente, el director de Amazon Music en México eh, estaba ahí pues obviamente las preguntas de oye, ¿qué esperan con, con esta colaboración? ¿qué números? ¿qué pedo? es como, güey a nosotros no nos piden nada, lo único que queremos es Crear contenido chingón y ya. O sea, literal lo único que queremos es hacer contenido chido. Entonces nos hacemos partnerships con quien queramos, hacemos los proyectos que queramos y ya. No nos importan los números, lo cual es muy curioso para una plataforma que normalmente esos lujos se los dan las plataformas líderes. O sea, pon tu. Digo, Netflix, ¿cuántos años no estuvo tirando dinero a Originals a izquierda y derecha? Uh -huh. Este también Spotify y también a todo mundo ya los tiene de Spotify Originals. Este, porque son son líderes y tienen dinero de sobra para hacerlo. Pero Amazon Music, pues o sea, quieras o no, pues no no figura tanto en el ranking de, de usuarios de música. Este y ya esa fue su postura de, güey, la verdad no al menos en ese momento no me interesan los números, queremos hacer contenidos chidos, lo cual es un punto de vista muy chido, pues pero sí. pues en cuanto a negocio, pues habrá que ver qué tanto funciona Oye, este, y, y, además, y además de eso, ¿qué? ¿fuiste a turistear? ¿a dónde paseaste? Pues pues Hollywood, o sea es nada más que el cam la caminata de las estrellas, yo me estaba medio muriendo porque no, no me dormí para tomar ese vuelo, porque ese vuelo sí lo tomé ojo, este no como otros, eh, de semanas anteriores eh, y ya, o sea, estuve... Hice una, hice una entrevista que seguramente la van a ver después en 1.0, porque fue, fue una entrevista remota con el Senior Vice President de Tecnología en Pinterest. ¿En ¿Por qué terminé haciendo esa entrevista remota mientras estaba en Los Ángeles? No tengo la menor idea. ¿En Pinterest? Este, ajá. Ah, ok. O sea, pero es que no se sabía, o sea, creo que voy a hacer corte de ese tema a otro tema. Eh... No sé si sabían, pero eh, ya muchas empresas que quizá no eran tan grandes o que ahorita no pensamos que figuran tanto, están abriendo muchas oficinas en México. Lo vimos mucho con, por ejemplo, LinkedIn, que ya tiene oficinas acá, eh, Snapchat, que también tiene una oficina acá, que just está trabajando en conjunto con algunas este, empresas de su incubadora. Por ejemplo, eh, Wabisabi Design, que es justamente del hermano de Akira. Este, que ahí hacen muchos proyectos de AR, este, 3D, pues, obviamente para la aplicación. Eh, y ahora, también Pinterest está abriendo una oficina en México. Usualmente, seguramente, digo, Camas lo sabrá perfectamente. También Etsy. Sí. Etsy, Etsy ejemplo, tam también abre ¿Ah, sí? oficinas aquí. Ah, eso no sabía, uh -huh. lo checaré. Este, normalmente, si ves a unas de esas empresas y abren unas oficinas acá, así como lo ves de Google, de Facebook y demás, es. Una vil oficina de ventas y marketing. Se acabó. Es normalmente todo lo que hay. Ahorita, si tú ves a Google México, si tú vas a Meta, a Facebook, el que quieras, Twitter también, no hay nadie desarrollando absolutamente nada, al menos en cuanto a código. Es únicamente comunicación, marketing y ventas. Tan, tan. Sí. Pero, curiosamente, esta oficina de Pinterest va a ser el hub de desarrollo de Pinterest para toda América Latina. Okay. Entonces, la oficina. O sea, sí hay un par de güeyes de comunicación de ventas, sí. Pero quieren contratar 200 personas para desarrollo de Android específicamente. Lo cual se me hizo. Es muy, muy, muy raro. A mí lo que este, me sorprende es que Pinterest siga siendo trascendente. O sea. Ajá. Yo pensaba que. No, Pinterest... te o sea, 400 millones de usuarios activos. No está mal. Y en México. Si no me equivoco, les confirmo el dato, pero según yo son más de 20 millones. 20 o 40. Según yo son 20 millones de, de usuarios activos okay. en México. Que no es un número nada despreciable y más que lo pueden targetear muchísimo mejor. Este, en cuanto a los pins, la interacción que tienen ahí, etc. etcétera, ¿no? Pero fuera de la cantidad de. Pinterest, <laughs> hermano, ya eres mexicano, qué cagado. este, Pero. Sí, fuera, fuera de eso, pues sí, la tirada es este contratar talento mexicano, que hay mucha gente que sabe programar acá. Muchas veces es, ay, güey, pues que se los lleven así con Bali, y ay, a ver si hay visas, todas esas cosas. Ya afortunadamente trabajo remoto ya ha ayudado un poco a eso, pero, pues bueno, ah, y, te, y que también siguen siendo trabajos remotos algunos en, de esta oficina de CMX. Uh -huh. Pero sí, o sea, están buscando realmente muchos ingenieros mexicanos principalmente, al menos ahorita principalmente Android, para desarrollar productos que eventualmente van a ir a nivel global, lo cual es, se me hace muy, muy, muy chingón. O sea, yo me gradué de programación y era estarle rogando a, a los dioses del Silicon Valley y a Trump y a las visas y demás. Y ahorita, pues bueno, ya es más flexible y ya hay más trabajos remotos o inclusive en locales en América Latina que le están enfocando muchísimo más. Así que igual digo, yo sé que en Narkur hay mucho, hay mucho target, hay mucho público programador por aquí. Entonces, si, si están buscando un, un puesto chido, con muchas ganas de innovar, con digo, siendo empresa gringa seguramente pagan chido. Uh -huh. Este, pues bueno, pues ahí está. Este, y con también habilidades de. De trabajar remoto, pues ahí están las opciones de Pinterest. Pero igual, toda, la, toda esa entrevista completa seguramente la verán en unesero.com en la próxima semana. Pero ahí, ahí les aviso. Oye, Fuera f... de ahí, dime. este A ver, no, nomás más rápido. Me, si te Ajá. fijas en la llamada, ya me ves, ¿verdad? En la llamada. Ya, ya, me ves. ya la tenía tan, tan no te muteada permites. que dije, güey, ni te veo. Lo que voy a, a hacer ver, es, además, voy a minimizar la ventana. Ya funciona, casi. Me, me, me dices si me dejas de escuchar, ¿ok? Ok. A ver, ¿ahí me a sigues ver. escuchando? Ahí te sigo escuchando. Ok, entonces al parecer ya se solucionó ¿Qué era? Todo. ¿Qué no era? voy a decir? Ah, <laughs> 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 ya, de... ándale, ándale, pasa a ver. Mejor no se vamos se a ver otra vez. Algo. Algún software hecho? de videollamadas Godín seguramente. Ah, no, por acá. Oye, este... <laughs> Déjame regresar aquí. Por favor, la, la, las 200 personas que estamos ahorita conectadas, por favor, dejen su bonito like para que Cama este, muestre cuál fue su cagazón técnica, por favor, porque sí quiero saber. Este, pero bueno, esas fueron las pataventuras en, en Los Ángeles, básicamente. Eh, fuera de ahí no hubo tanta novedad tecnológica como me hubiera gustado. Ni un Best Buy cerca, ni un lugar para comprar algún gadget curioso. <laughs> nada. Pero pues bueno ni modo ya de ahí fue, fue literal un fin de semana de puros conciertos pero Muy bueno bien. Eh, oye update rápido Dime. tienes ahí tu rom cuál de los dos cama ah, cuál de los dos el nuevo porque pues bueno vamos a hacer todo el update de lo que no pude ver en Nueva York <laughs> nada más y, rápido aquí, creo que nada más hay que mostrar o sea Sí, porque aparte ya los, ya los mencionamos la vez pasada. Sí, exacto, el, 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 el pero ya nos llegaron, ya podemos platicar un poquito de ellos. Ya nos llegaron, eh, también van a ver el video completo ya en nocero.com configurando ambos, la ROM, digo, perdón, la rey y las dos ROMs para hacer todo este sonido envolvente. Entonces, primero, esta, que es la bonita Sonos ROM, pero en color verde. Dije, ay, pues verde 1.0, ¿verdad? ¡Qué bonito! Entonces, pues ya, color verde es... Exactamente lo mismo que hace la, la otra bocina, solamente son colores nuevos. Este el cargador inalámbrico, que digo cualquier cargador key funciona aunque está al revés, perdón, pero igual pues este mm. tiene su basecita magnética, muy bonito, muy elegantioso. Y ahora sí, estas, esta, Pato, esta Pato, todavía, hay no, embargo, güey. ¡Qué dios! Sí, sí, no puedes mostrar. ¡Ah, caray! <laughs> Ah, caray. Nada, todavía no. Tenemos. Eh... Ah... No, embargo para publicación de reviews. No sé. ¿La puedo mencionar? No, sí, sí es, es de reviews. ¿Sí? Sí. Ok. Bien. Entonces, nada más, o sea, literal en su caja sí la puedo mencionar. Ok. Esta es la nueva. ¿Dónde está el. el... No dice rey aquí? Sí, sí, sí no? en la caja dice rey. Ay. Ahora sí. Entonces, de este lado. Ahí está el logo de sonos. Dice Rey. Ya está. Como, me, como media bocinita. Pero sí, ya llegó, ya está aquí. Porque, ojo, esta todavía, justamente como menciona Cama, pues sí, hay embargo, porque también todavía no sale a la venta acá en México. Entonces, en ningún lado, sale en todos lados al día hasta ¿Ah, sí, el 7 de junio. Ajá, entonces ya en unas semanitas. Este, entonces, pues digo, aquí está seguramente la voy a estar probando estos días compensando todo el tiempo que no la pude estar probando ya. Pero York. yo no he visto la, la ROM verde. ¿No la has abierto? No, pero esta sí la puedo abrir en este momento. A ver. Bien, vamos a hacer, justo quería poner la otra toma para hacer el unboxing express, pero a ver. Rápidamente. Muy, ya eh, este tipo de empaques ya todo mundo, al menos Marcas Hayendo, está aplicando bastante bien, que nada más sea ni siquiera de necesidad de cuchillito puedas nada más quitar dos etiquetas. Oigan, como un... a ver paréntesis rápido en lo que Pato está haciendo ahí su demostración eh, uh -huh. justo las ROM estuvieron en uh -huh. descuento o todavía siguen en descuento. Creo ¿no que todavía seguro? todavía están en rebaja eh, las ROM, la BIM generación 2 creo que es una de las mejores ofertas que estaban ahorita ¿En cuánto está ahora, Cama? ¿Eh? ¿En cuánto está ahora la, la BIM? Es que si generación? aprovechabas, ya sabes, los códigos, los y bancarios. Los, mm -hmm. los de las tarjetas y el descuento y mm -hmm. todo, salía prácticamente a mitad de precio, 5,999 pesos. Mal. Una BIM generación 2, que, que es, es la básico, que ya o sea, eh, no, no es por menospreciar a la otra, Atmos, pero... Sí, pues, pero esta vas... ya soporta Atmos. Ajá, por eso, pero les iba a decir, es el mismo precio que esta, nuevecita. Claro, Entonces, o sea... Ahí... Es lo que va a costar esta, la Ray. Uh -huh. Pero obviamente ese es el precio normal de la Ray. Eh, Exactamente. Y varios, Entonces, varios este, me mandaron ahí fotos de sus ROM que ya les empezaron uh -huh. a llegar. Entonces, muchos aprovecharon ahí la, la oferta. A ver, pon, uh -huh. ¿cómo es? Verde. Entonces, oh, está. se ve. Es un. Digo, no tú lo viste animales. también en el ahí evento. Ahí está, ahí está, espérate. Entonces, se ve muy bonita que recordemos que también se puede poner. En horizontal con sus patitas que tiene aquí. Se ve gris en, vertical. en mi se ve gris aquí. No, es que justo eso te iba a decir. O sea, es un verde muy, muy, muy tenue. O sea, sí es casi grisáceo, Ajá. pero sí es técnica. Güey, le llamo Tabique. Es mi pequeño tabique, está bien chingón porque es del color de un tabique tal cual es. Bien apagado. Uh -huh. Me figuró más o menos a, a ese color y ahora Mira. con este digo es sin nada que ver. Tal con vez verde muchos no se habían dado cuenta. Pero parte del chiste del logo de Sonos es que se lee exactamente igual así. Oh. Y así. O sea, de los es dos un lados. Es ambigrama. De los ah, dos lados mami. se lee igual. Es palíndromo y ambigrama al uh -huh. mismo tiempo. Pero sí, ahí está. Este, bueno, pues qué chido. Eh, el, el audio de Pato se fue el, el, cuando hiciste el La exclusiva de la Ray en que ya está, pero. me mataste el audio. Que me mataste el audio. Ah. Ya no. se ve y se escucha. Ah, caray. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues en el chat dicen el audio de Pat se fue cuando hiciste el cambio. ¿Cuál cambio? Pero ya se ve y se escucha. Ah, el cambio. De... Cambiaste de toma. O sea, cuando estaba yo solo. Yeah. No sé. No sé qué pasó. Solamente dijeron ya se ve y se escucha. No tengo la menor idea. Ay, cabrón. Es no, que pues, ¿quién sabe el... qué pasó? Un gran pedo de OBS es que en las tomas, normalmente en OBS de Windows, te pone tu micrófono en todas las tomas. Uh -huh. este Pero aquí en la de Mac es Nel, tienes que ponerlo manual en todas las malditas tomas. Pero bueno, eh, gracias a Cristian Godoy por ese super chatzote que dice bienvenido, cuac. Muchas gracias. ¿Por qué ya sale el superchat en el chat? Pato, es que te perdiste. A ver, déjate platico, porque cuando te fuiste, okay. te perdiste de muchas cosas. Ok. Eh, si te fijas, el diseño del nuevos? chat es diferente. Ya Ajá. salen los superchats, ya salen los avatars, okay. ah, pero... Ya sale el, el superchat en verde. Pero nada digo, más los, estamos los miembros del canal en YouTube. Ah, Ese es el tema. O sea, este chat es solo okay. de YouTube. Y... y... Solamente estamos transmitiendo en YouTube. O sea, es vilmente la ventana de YouTube. Es más o menos una onda así. Ajá, exacto. Ok. Eh, eh, no es la mejor solución, pero bueno, es, es mejor que nada, supongo. <laughs> pero ah. bueno, así las cosas. Ya, ya después regañaré a cama de ¿por qué cambiaste todo el setup? Pero bueno, ev eventualmente el que ah, le está metiendo mal. Ya sé, se es que cuando pongo mi toma. Ahí, a ver, ahí puse mi toma y Pato no se ve a escuchar. A ver, uno, dos, uno. Cuando pongo tu toma, tú te escuchas dos, dos. y yo también me Ajá. escucho. O sea, es en mi toma, Ajá. cuando estoy solito, donde tú no te escuchas, okay. Okay. tengo que dar de alta entendí. tu canal ahí. ¿Ya me mm, entendiste? Ya, ya. Bueno, entendí. Entonces no voy a ponerme solito en todo lo que, en lo que resta del programa. Eh, Very good. Muy bien. Pues bueno, ese fue el update de las bocinas. Ya próximamente les haremos nuestro bonito review e inclusive hasta un video de cómo se configuran las ambos, la Rey con varias ROM al mismo tiempo. Pero bueno, eso lo tendrá que ver en 1.0. Oye, com. a ver, y así rápido y Gracias de que a Cristian con Godoy, vamos. que se convirtió en miembro core este, de NERCOR. Muchas, muchas gracias. Bravo, bravo. Este, ahora sí. Bueno, ya comentamos que justo eh, algunos productos de Sonos estaban a muy buen precio durante el hot sale, que todavía no acaba el hot sale. ¿Hasta cuándo acaba, Pato G7? Es hasta, es el resto del fin de semana, ah, entonces okay, básicamente tienen estos bueno, entonces... días para, exacto. Digo, sí y no. O sea, los días más fuertes obviamente ya fueron, uh -huh. principalmente promociones bancarias que te decían de sí el 30%, pero únicamente eh, el primer día. Este, entonces ahí es donde más había, pero pues obviamente sí van saliendo una que otra cosa interesante. Yo igual ahí tengo como 20 tabs prendidos ahí en en mi computadora, uh -huh. este para ver qué para ver qué cae. Eh, yo, y no, gracias yo le he, he librado, eh Pato, este he utilizado toda mi concentración y este uh -huh. voy ¿Y limpio, no. voy limpio, Mira, pero... A ver, cama. <laughs> ¿Quieres que te recuerde en qué dos gadgets has gastado este mes? Justamente solo solo este eso. mes, Just, <laughs> justamente por eso. No, bueno. O sea, porque yo ya, este, ya me acabé mi, mi gasolina y mis permisos de aquí a fin de año, por lo menos hasta Navidad, me, se me hace güey. más allá hasta Reyes, yo creo. Exacto, entonces güey. yo pero por bueno. eso, por eso este me estoy controlando, pero por eso que has visto algo así que valga la pena, díganos en el chat ahí, este igual, mira, muchas gracias Gerardo. Por el super chat y dice: Saludos a Cama por recomendarme a comprar una BIM y a Pato por existir. Mira, también Gerardo aprovechó su BIM. Eh, ¿Qué compraron? Díganos en el chat si, si encontraron así sí. una buena oferta que haya valido la pena. ¿Tú, Pato, vas limpio? ¿Tú crees que voy limpio? Hijo tú tú curas. Más luces porque, porque faltan luces aquí. ¿Por qué faltan luces? No tengo la menor idea, pero faltaban luces. Esta, estas, o sea, de Philips Hue en general estaban bastante baratas. Este, y más con el 30 de Banorte, en mi caso. Entonces, dos Q Plays más. Eh, la gradient para la tele. Eh, la barra. La barra esa, sí. La claro. tira. Sí, sí, sí. Pinche atascado. Pues, está, digo, para el descuento que tiene, la neta estaba bastante bien. este Y, eh, ¿qué más compré? A ver, vamos a entrar. Hijo. Vamos a ventanearme en este momento con mis pedidos de Amazon obviamente no les voy a compartir pantalla porque no van a ver todas mis tonterías que estoy comprando compré una maca para la gata un cable Thunderbolt de extensión okay. este porque el adaptador aquí si quiero conectar la maca es un pedo este otro cable de USB a USB para poder cargar la Mac también para que no esté nada más el cable ahí puesto. No sé por qué me está cambiando el lugar porque le da roña que estemos volteados. Sí, sí, porque este, no es este, porque es exacto. O sea, ahí está. Un cargadorcito de múltiples puertos USB-C y un USB tipo A de 65 watts. Este, muy compacto. esto está chido. Eh, compré esta mamada que me estoy arrepintiendo muchísimo. Que es justamente para poner el micro aquí en medio. Sí, güey, pero te tapa la pantalla. Exacto. Entonces estás así. Entonces no me veo ni de chingada. Pero si voy a grabar algún voiceover de algo, sería útil. Entonces, pues ahí ya, ya lo tengo por si acaso. Este, igual costó como 200 pesos. Güey. Ya, güey. Bueno, no, ya vi, no fueron 200 pesos. <laughs> todo mal. Y una maca para la gata. Es todo lo que tengo hasta ahorita. Este, y tengo dos cosas más en el carrito, lo cual. Tengo miedo. Igual son otros dos cables. Estaba a punto de comprar otro lente idéntico a este. Pero no dije, güey, ¿pa' qué? Exacto. ¿Pa qué, les a la ¿Pa qué dos lentes iguales? Porque tengo dos cámaras. Entonces, si ¿sí hago algún setup Ey, Y ¿Qué si hueva desconectarlo, verdad? Y ponerlo en la otra. No, no, no. No, si uso las dos al mismo tiempo. Ah, ok, ya, ya, ya. Ah, sí, o sea, tipo ahorita... O sea, yo que ya mi plan es cambiar todo ese setup que ven aquí atrás, el del unboxing, uh -huh. cambiarlo a este escritorio gigante. Y que, por ejemplo, de güey voy a hacer el unboxing de la de la Rome. Ok, ok, me pongo acá, ya está la segunda toma. Aquí ya hago el unboxing, hago la toma. Este ya, este la composición y ya, y ahí queda. Pero no, por, por ahorita no. Hoy fue día complicado de ver celulares franceses por alguna razón. Este y demás. Pero a ver, díganos el chat a ver qué en qué han comprado ocho focos ocho focos Hue por $1,500, nada mal el starter kit de Hue estaba increíblemente a buen precio $1,500 con todo el Bridge y con focos de colores estaba perfecto eh, si ya Gamer racer ah, interesante eh, dos paquetes de Hue Play andale, ahí está eh, a mí se me hace que Pato Santa Claus tiene de sorpresas no bueno de, llenos de deudas Eso es que, o sea, mi saco está lleno de deudas es lo que hay este Memorias de un terabyte, este, en Ciberpuerta, porque recordemos que también aplica en muchos otros lugares, no solamente en, en, en Amazon. Eh, también hay algunos en Game Planet que de hecho mañana tengo que postear. Eh, ambos online y también este, en tiendas. Igual está la misma promoción que mencionaba hace mucho tiempo. de Si compras tu Game Pass Ultimate ahí, también te regalan cinco gigas de, de gamers mobile. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Creo que por ahora ha sido todo este de lo que he visto. Uh, ah, y sabes qué más, digo, eso ya fuera de lo tecnológico, unos tenis. Y ya, ha sido todo lo que, lo que he gastado en este hot sale de las, me, de las medianas épocas de, de ofertas de, en, de todo el año, porque seguramente, obviamente, a finales del año va a estar más matón el asunto y me va a dar mucho codo todo. Este, algunos que compraron monitores, este, mucho, todo, todo tipo de gadgets, pues hay, hay harta opción. Pero Muy Link. Entonces, pasemos a nuestro siguiente tema. Eh, resulta que voy a poner aquí rápido la vista del browser. Uh -huh. tú tú. ¿Qué tú, tú. Tú, 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 tú. es lo que más batalla ahorita lo vies en, en la Mac? Ahí está. Eh, fíjate que, no, que, este, que hasta ahorita este no no? Me ha dado, no me ha dado pedos. Bueno, bueno eh, hay un proyecto muy interesante de Microsoft que se llama, como pueden ver aquí en el browser, se llama Volterra. Uh -huh. ¿Se acordarán? ¿Qué onda con el Hentai que me sale aquí en el... la mona china <laughs> que me salió ahí? En... No, bueno. <laughs> Te tiene muy bien analizado esa cosa, ¿eh? O sea, este. No, pero mi... ese browser no me ha dado problemas, Corte a mona china. Exacto. Eh, ¿Se acordarán? que cuando Apple iba a lanzar el chip M1, antes de que saliera a la venta o al público general, uh -huh. fue venderle, porque lo vendían, a los developers uh -huh. una Mac mini que tenía dentro un chip A12. Okay. De esta forma podían ir preparando sus aplicaciones para que ya estuviesen listas para cuando se lanzara ya la plataforma M1 al público general. Entonces, tal cual. Es en porque recordemos Mini. que el M1 es, es básicamente el A12, pero un poquito más en esteroides, pero la misma arquitectura o muy así similar. Así es, así es. Entonces dijeron, a ver, para ir preparando sus, sus aplicaciones, tengan estas Mac minis, eh, vayan haciendo sus ajustes, y entonces cuando lancemos ya las computadoras M1 al público general ya tengan todas sus apps listas y que corran en código nativo, que significa pues en una plataforma ARM, que es en la que está basada eh, los procesadores de Apple, que son en los que están basados igual, la misma plataforma en la que está hecha los los, los chips de prácticamente todos los celulares. Y Microsoft con este proyecto está haciendo una jugada prácticamente igual. Eh, están no sé si los están vendiendo o los están mandando a ciertos developers. Si se fijan es como una Mac Mini. Ahí está la fotografía. ¿Sí? Es una especie de Mac Mini en la cual tiene un Snapdragon. Uh -huh. Entonces eso es súper interesante porque no hay es Que muchos tampoco es la CPUs. primera vez que el, Ajá, o sea que tampoco es la primera vez que justamente Qualcomm con los Snapdragon los han puesto en computadoras Windows. Así o sea, es. ya hay algunas, eh, si no me equivoco, hay una Galaxy Book de Samsung que tiene eh, la versión de Qualcomm, hay una Surface de Microsoft que tiene este, un procesador de Qualcomm, este, sí hay varias, pero obviamente, sí para algunas funciones móviles y sí en desempeño de batería, sí son útiles, pero pues obviamente ya al momento de los madrazos, pues el desempeño todavía... Tiene grandes drawbacks esta comparación de los procesadores ya más estándar, se hacen los Intel o de, o de AMD. Así es. Y lo interesante son varias cosas. Número uno, ya traen Windows 11, sí. versión ARM. O sea, este es un uh -huh. Windows 11 que ya está hecho para correr en plataformas ARM. Y no solo eso, sino que ya trae algunas aplicaciones de desarrollo también nativas en ARM, como Visual Studio, como eh, la otra, ¿cómo se llama? Visual, Visual Code, v Code, por aquí está, VS right. Code, eh, Visual C++, .NET, puras aplicaciones enfocadas a desarrollo. Por ejemplo, VS Code hoy pensé en día que, es, Pensé que ibas a decir, developers, developers, developers... exacto. Percivalo, exacto. Percivalo, percivalo. VS Code es hoy en día una de las plataformas, bueno, una de las aplicaciones para desarrollo más utilizadas, incluso yo conozco muchos developers en Mac que la, que la, que la utilizan, porque obviamente existe la versión de Mac. Eh, habrá que ver, yo tengo curiosidad, ¿cómo corre Windows 11 en un Snapdragon? ¿Cómo, cuánto tiempo te toma compilar una Bien. aplicación relativamente compleja en un Bien. Snapdragon? Eh, o sea, o sea sí. porque la referencia que tenemos de los procesadores de, cual, de los Snapdragon, pues esos son los celulares. O sea, si tú es, el, es casi el mismo procesador de Gamalta que tenemos en un celular de Gamalta versus el que está en la computadora con, ligeras, con ligeros cambios. Este, muy similar al como tenemos ahorita con los uh, ya no sé, este, A13, Bionic. ya ni no sé qué número es. Este, A13 contra los M1. Sí tienen algunas diferencias, obviamente ya con las versiones ultra y max pues ya es otro pedo no eh, pero sí la arquitectura finalmente es muy similar entonces ahí vemos los celulares procesando que si video 8k que si haciendo eh, análisis de redes neuronales eh, y la, procesando información en 5g o sea sí son muy poderosos pero justamente el cambiarle la tarea a que sea algo un poquito más demandante de Quizá la arquitectura no estaba hecho tanto para eso, como una compilación de código. Pues, ok, ahí el desempeño, pues sí, sí podría pesarle más. Me están, estamos viendo ahí como el video de cómo, cómo sale la mini no. PC del, del, del Volcán. La Mac qué? Mini de Microsoft. ¿Por qué sale la un Mac volcán Mini de no. Porque. <laughs> porque está tan caliente eh, o sea si nos no suena Mira, muy pff, pocho este it's, it's so hot y explota pff, y sa o sale, porque podría ser un, un color volando. este ne negro negro lava le no sé alguna madre así ne negro volcánico como lo dice OnePlus pero pues sí es básicamente una una Mac Mini o sea un, tener un poder decente en un procesador ARM este sencillo, sin tanto pedo, sin tanto ventilador, este, y que realmente corra bien Windows 11. Habrá que realmente probar si funciona bien con Windows 11 o no. Este, y no solamente para developers, sino que ya para el, el mortal promedio, este, que pueda usar una PC así. O sea, porque sí, si o sea, intenté correr algunas cosas con Windows 11 virtualizado, uh -huh. que ahí es donde sí corres con RM. Y híjole, sí tienes un montón de limitaciones. No solamente por virtualizarlo, yo sé que no es la mejor experiencia para ello. Pero en cuanto a software, hay un problema de compatibilidad gigantesco. Pero que Microsoft sigue muy lejos de realmente eh, abordar ese problema y de hacer que esté disponibles muchos apps con esas arquitecturas, porque ahorita sigues amarrado en casi todo con computadoras con Windows 86. Es, es, yo veo, mira, en el caso de Apple llevan dos años haciendo esta transición. Seguramente les va a tomar otros dos, tal vez, sí, para no. ya tener, digamos, la gran mayoría de usuarios migrados. A, a esta nueva arquitectura. Lo que tarda más o menos Apple son unos cinco años y hablando de experiencias previas, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando brincaron de, Power, de PC. Power PC a Intel y ahora cuando después eh, cuando, ahora cuando están cambiando de Intel a, a M1. Acuérdate, también antes de Power PC, pues utilizaban los procesadores estos de, de sí. Motorola. Eh, uh -huh. Esta es la cuarta transición. De Motorola, madre mía. Sí, sí, ¿Qué, fuerte. ¿qué año que, estamos? Hace, que hace. Eh, no, perdón, no es de Motorola. No eran de Motorola, eran de. O si sí eran de Yo Motorola. Dije, Caray". Puta, no me acuerdo. ¿Neta? ¿En, me acuerdo. Power, ¿En Power PC o cuáles? Antes de Power PC. A ver. Antes de Power sí. PC. A ver, buscaré mientras este timeline. Creo que sí eran creo que de, sí está raro. de ¿Neta? Creo que sí, güey. Ahorita checo qué. Qué procesadores tenían. Porque si sí, se sí está... ¿Neta Motorola ¿Sí hacía procesadores? Sí, eran Motorola, güey. Eran Motorola. No, mames. Claro que oh, sí. Wow. Ya lo acabo de comprobar. Sí eran Motorola. Eh, de Motorola brincaron a powerPC De powerPC PC brincaron a Intel. Y ahorita de Intel brincaron a Apple Silicon. Y más okay. o menos lo que ha tomado esas transiciones es lo que te decía. Son, 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 unos, son unos cinco años. Eh, uh -huh. Entonces, de Motorola... A, o sea, diga, Motorola... PowerPC, Intel, Apple Silicon. O sea, llevan cuatro arquitecturas o plataformas, si les podemos llamar así, diferentes, por las que ha pasado eh, la Mac. Eh, Ahí hay la, hay la gran ventaja en la transición, Kama. O sea, uh -huh. aunque el, sí el cambio de cambiar todos los apps de, del, de Apple, de los procesadores anteriores de Intel y de. No, bueno, sí, de Intel principalmente a cambiar allá sus procesadores propios. Eh, la gran ventaja ahí es que ya estaban adelantados en cuanto a software. ¿A qué me refiero con esto? Que ya es todos los apps, que, o la gran mayoría de los apps, de, se hace de iPhone o de iPad, es casi inmediato el cambio que puedes hacerlo para que corran en, en una de estas nuevas Macs. O sea, tienen que hacer muy pocos cambios para que funcionen. Este y, y ahí obviamente han ayudado mucho a los developers. Ah, güey, migra tu aplicación sin tanto pedo, sin que tengas que cambiar mucho código, y ya la misma aplicación que ya hiciste para el iPad, ah, pues que nada más está disponible en M1 y ya. Ahí vemos cómo está Twitter, por ejemplo. La ventaja que tiene Apple y que siempre ha tenido sobre cualquier sí. otra compañía es que ellos ahorita ya están sí. desarrollando tanto el software como el hardware. Sí. Y eso les da una gran ventaja, sobre todo en cómo están optimizando sus, o sea, su sistema operativo, sus aplicaciones y cómo pueden acelerar este proceso. Aquí el riesgo que tiene Microsoft es, yo no me imagino cuánto tiempo puede tardar. Porque, a ver, también el, el mundo de la PC es súper distinto al de la Mac. ¿Por qué? Porque en el mundo de la PC hay decenas de fabricantes de componentes, sí, de procesadores sí. sabemos que nada más hay dos ahorita Ajá. es AMD y es Intel que son quienes dominan, eh, bueno, son los únicos que hacen chips en la plataforma x86 Ajá. y que es el 99.99 .99 de las PCs que hay Ajá. ahorita en el mundo. Sí. Que nadie está usando chips ARM en sus, en sus computadoras, Ajá. siendo honestos. O sea, fuera de, como dices, hay, hay algunas Chromebooks, hay algunos sí. este, experimentos ahí que han salido, incluso de Microsoft hay una Surface versión sí. ARM. Pero es muy difícil, cuando no controlas el hardware y el software, dependes de otro para sí. poder... Eh, Justamente así acelerar. como lo como lo intentó hacer Google hace relativamente poco con el Pixel anterior, el más reciente Pixel uh -huh. con su procesador Tensor, que según hicieron ellos, que ¿Es un Snapdragon ahí truqueado. Ah, que es un Snapdragon truqueado. Este, sí tenía algunos cambios, pero nada así que cambiara totalmente la experiencia, ¿no? Este, pero sí, o sea, muchas marcas ya están tomando de primera mano ese problema. Digo a Microsoft le ha funcionado increíblemente bien su esfuerzo con Surface eh, y que la neta son muy buenas máquinas y sí son el ejemplo de, ok, cómo debe de funcionar Windows en un equipo, este ya sin estarse peleando con los OEMs que cada quien podrá hacer su, su caos, ¿no? Eh, pero sí, pues ya, ya cada vez estas marcas se están acercando más de, ok, necesitamos ser nuestro propio proceso, eh, igual... Si está todo más integrado, ves a AMD con sus procesadores y sus tarjetas gráficas. Intel pues nada más tenía los procesadores y tenía que trabajar con cualquiera de esos dos y ahora ya tiene sus propias tarjetas gráficas. Entonces quiero ofrecer de, oye, pues está mejor integrado y funciona mejor, pero pues obviamente que controlen todo es difícil y ahorita y, Apple pues está intentando controlar la gran mayoría de sus procesos. Y yo no veo, yo no veo así que tú digas muchos esfuerzos o muchas ganas ni de Intel. Ni de AMD, uh -huh. por ya no digas migrar, uh -huh. fabricar un chip. Eh, ok. Y me, y me refiero a que esté disponible al público bien, ¿no? Que sea ARM. Okay. AMD hace unos días acaba de mostrar ya eh, la siguiente generación de Ryzen, la serie 7000. Uh -huh. No dieron sí. muchos detalles ahí. Obviamente ahí mostraron sí. gráficas y madre y media de que obviamente van a ser. Mejores que la doceava generación que ahorita está de Intel, que es, digamos, ahorita la, eh, la mejorcita, si se le podría llamar así, o por lo menos. O sea, la siempre más van nueva. a estar diciendo, o sea, depende de la fecha, es ah, mejor esta, ah, es mejor esta, O exacto, sea, exacto. se van a escalar nada más. Exacto. Entonces, va a ser muy complicado. Yo no los, yo no veo a ninguna, eh, te digo, ni a Intel ni a AMD haciendo esfuerzos por por para por moverse a plataformas ARM. Entonces, ¿quién? Snapdragon, pero Snapdragon sus chips están muy enfocados a ser de bajo consumo de celulares, con cierto nivel de performance, porque... ¿Bajo consumo de energético? O de... Bajo consumo energético, eso me refiero. Ok, ya. Yeah. Uh -huh. O sea, no son chips que están hechos para... Eh, para computadoras y para tareas de computadoras de escritorio, ya no digas laptops. Ah, no. Sí, o sea, de escritorio sí están muy lejos para ello. O sea, ahorita lo que ofrecen es. Ah, oye, sí, metemos Snapdragon en, en una computadora con Windows, pero. Pato, perdón, pero sus... te escucho horrible, güey. No te entiendo ni a madres. Ver. No sé si soy yo, nada más en la llamada. Ok. Uh -huh. Voy a darle. Y a ver, frente. nada más. Eh, nada. Ajá. Ok. Ahí nada más, eh, para los que nos están escuchando. Este, nada más, díganos si me escucho bien o no. Este, recordemos que este. A ver si ahí me escucha mejor. ¿No? No, no, no te entiendo, ¿Sí, güey. No? no te entiendo nada, ¿Oh? carajo. Ok. Bueno. A ver, díganme en el sí. chat, porfa. ¿Ustedes sí escuchan bien a Pato? <laughs> Ajá. Sí, por favor, si soy, nos soy pueden soy dar. Sí si se escucha. Ajá. Sí, dicen sí. que en, en el chat dicen que a ti te escuchan bien, güey. Y tú me escuchas bien. Ajá. Yo te escucho bien. Yo te escucho como, como ardilla super robotizada, güey. E ese, es que voy a hablar de Chip and Dale al rato. Mm -hmm. Necesito hablar en cetáceo para que me entiendas. No lo sé. <laughs> Camaya ya estar harto. No, ¿sabes qué, güey? Ahora pasé las ¿Qué? bocinas. Ajá. Se va a escuchar doble, güey, porque se está escuchando. A ver. Es que no sé tú qué estás escuchando en este momento. Porque ahorita yo te escucho bien. ¿Es una señal, cama, para que abra el Lapac Studio? Sí, totalmente. Puta madre, eh... No sé qué sea, güey. A ver, mientras voy a leer ah... este. Mira. Sí, sí, a ver si me lo voy a escuchar bien en este caso. Tenme un segundo. Voy a leer el superchat. A ver, chat. Pato, te pongo a cuadro en lo que uh -huh. veo aquí. ¿Qué pedo? Dice aquí Albert Hicks con su super chat de 100 pesitos. Eh, si es posible un performance y compatibilidad de igual a Apple, tenemos el sistema operativo de Linux, performance en x86 y ARM es muy bueno. El problema de Microsoft es la filosofía que tiene de sistema operativo de Windows. Pues más bien el problema de Linux, por más que los linuxeros son super hardcore, pues ahí obviamente... El, es este la compatibilidad de los desarrollers que los desarrollos tengan toda la infraestructura ahí, este, así que cambien fácil. No, totalmente no. Ahí es más bien ahí la relación con, con desarrolladores. Dime, cama. creo que ya tú me escuchas bien. Escucho bien y yo ya te escucho bien. Eh... Ah, muy bien, nada más Wait, desconecté el cable y lo volví a conectar. Qué horrible, qué horrible estás, digo, si es, estás conectado a la a la M1 Max sí ok, o sea ahí, ¿sabes qué podría ser? depende qué hub tengas puesto no tengo ningún hub, todo está conectado directamente a la computadora ah, ¿sí? ok huh. pues quién sabe, amigos no sé, se creo. supone que de, de Wavelink <laughs> que acaban de sacar justo el software de M1 ¿Quién sabe si por actualizarte se rompió todo o no actualizarte? No, no es, sé. es beta, según yo. Yo sigo utilizando la versión de Rosetta. menos ya me apareció hoy. Ah, yo menos no menos ya vi. me apareció hoy. Pero bueno, ahorita no lo vamos a actualizar. No lo hagas. Si me cierra si el stream. Eh, ¿Ya comentaste el superchat? chat. sí. Ya comenté el super Ah, correcto. Ok, muchas gracias, Alberto Higgs. Rm es el problema de Microsoft si tiene el sistema operativo de Windows. Y ya obviamente sí. los Linux, obviamente los Linuxeros ya me están atacando de. No, Pato, ¿cómo que Linux? Deje, de que, que, que Linux sea el, el querido para los desarrolladores y para la gente mortal, consumidor, que usen lo que quieran. <laughs> Por favor. <laughs> este... El, pun el punto es que Windows y Microsoft específicamente no está preparado para un futuro este con estructura ARM bueno es bueno problema. pero pero justo este proyecto de lo que estamos es es un primer paso muy interesante claro muy interesante ya sí, o sea, un jardín o sea, es dedicado. básicamente ajá, es hace dos años cuando Apple sacó esta Mac Mini justamente con el lado que mencionaste así es eh, muy bien pasemos a nuestro siguiente tema que tengo aquí dónde está yeah, no, ¿Dónde Nomás más estoy esperando que me cancelen los linuxeros con mis statements no 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 se creen no, está, están muy ocupados este <laughs> están muy ocupados queriendo hackear el banco pato así como en las películas <laughs> como en las películas <laughs> dios mío no resp respetan a los linuxeros sí son hay, hay gente muy hardcore de linux de linux o de Digo, así como hay gente hardcore de, de Apple, este, que ahí aquí en el stream, quién sabe de dónde, si, si este los comentarios, hijos, no sé, este no no voy a estar apuntando, y ahorita se va a acabar la pila de mi cámara, necesito cambiar la pila. Este, Están ocupados queriendo hackear el Facebook de... El Facebook. De, de Ay, este, que le dijo su tía, oye, ¿me puedes hackear este Facebook? ¿Tú crees que un Linuxero va a tener una cuenta de Facebook, hermano? No, pero... Pues, Por supuesto que no. Se creen, te digo, hackers de televisión. Ya, ya, ya. Sí. De, Next. Matemos eso porque nos van a, a chingar a nosotros <laughs> más todavía. Ahora sí. Ay. Se vienen fechas eh, cerca... O sea, uno, creo que falta pleca. Sí, sí, ¿Se sí. Pleca? sí. A ver. Está, no ya corrió la, la placa Ya corre la plica. Ok, ya, ya. Es que ahora me mandaste tu cámara y no lo ubies. Ah, sorry. Pero bueno. Eh, X. El punto es que ya se están acercando las fechas que debería ser E3, que es básicamente en tres semanas, si no me equivoco, o menos. Este, el punto es que ya, uno, o se están guardando mucho sus noticias de, de videojuegos para justamente sacar toda la carne al asador estas semanas, o. De plano, es demasiada la información que ya está saliendo muchas cosas. Y justamente ahorita, pues bueno, ya se están calentando los motores este, para preparar todo para estos streams de todas las marcas en estos días, ¿no, Cama? Sí, y lo curioso es uh -huh. que esta nota, o por uh -huh. lo menos esta noticia, ya salió sí. Microsoft a confirmar que sí es cierto. Resulta, uh -huh. eh, estamos a unas... Dos semanas, como decías, Pato, ¿no? de que empiece esta uh -huh. oleada de streams, eventos, noticias, eh, todo lo que hacen las compañías de videojuegos para uh -huh. informar a sus usuarios cuáles van a ser sus uh -huh. siguientes lanzamientos o movimientos o lo que sea. Uh -huh. Resulta que Microsoft, por lo menos, se había colado una nota. De que Microsoft estaba trabajando en un proyecto llamado Keystone. Y que es Keystone. Es una especie de dongle. Imagínense uh -huh. como un Apple TV. O como un, un Roku. O un Chromecast. Una cajita. Que tiene el único objetivo de conectarse a. A uh, Xcloud, no se llama ya Xcloud, ¿cómo se llama, Pato? Si ¿Sí es Xcloud el nombre oficial. O sea, es, es Game Pass Cloud bueno, Gaming. A Game Ajá. Pass Cloud Gaming y que solamente sea para eso. O sea, no puedes sí. descargar juegos, no puedes instalar juegos. Lo único que puedes hacer con esa cajita es conectarte con tu, obviamente, con tu membresía de Game Pass Ultimate al servicio de juegos de Microsoft de la nube y poderlo reproducir en tu televisión, en un monitor o a donde lo conectes, a un costo obviamente mucho menor que si compraras un Xbox, ni siquiera un Series S, ya, ni, ya no digamos un Series X. Y salieron a decir que sí, que efectivamente están trabajando en eso, que ya llevan varios años, que incluso hace algunos meses... Tuvieron que cambiar un poco el enfoque del producto. Le dieron un. un, un este shift ahí en. En, en, uh -huh. en lo que llevaban de avances. Okay. Y que seguramente no tardará mucho en que ya den noticias. de qué es lo que va a suceder con este dispositivo. Ahora, no significa que en el stream que ya vaya a ver en un par de semanas ya vayan a decir o lo vayan a anunciar o lo vayan a, a, a lanzar o lo que sea, porque al parecer dicen, o por lo menos lo que comentaron es que espérense en un lapso más o menos de 12 meses para ya saber bien, bien, bien qué es lo que van a hacer con este dispositivo. ¿no? Entonces creo que todavía es un, pro, es un poco pronto para, para que hagan el anuncio en, en este stream que viene, pero me dio mucha, la verdad me, me, me pareció muy curioso. Que Microsoft haya dado un statement a Windows Central, que fue el sitio que lo reportó, diciendo que sí, que efectivamente lo estaban, estaban trabajando en, en un dispositivo así. Ay, cabrón, ya no te digo pato. Ya me asustaste. Fui yo, fui ah, yo, perdón. Okay. Este, eh, ahí. Este este futuro de streaming, pues obviamente ya hemos platicado de las mil y un posibilidades que tiene Microsoft para hacerlo. Y explotar Game Pass lo más posible, que ya sabemos que le ha ido increíblemente bien. Eh, respaldado con esto, ya vimos todo lo que pasó con el tema de Fortnite y Game Pass, que ahora lo puedes jugar hasta gratis, o sea, casi hasta ni la suscripción necesitas. Entonces ahí no sabemos ni cómo funciona ahí el modelo de negocio fuera de las microtransacciones. Este. Hay una disculpa por, por la pista de carreras que están aquí los vecinos de la colonia. Este. De, de Chalco aquí eh, y también pues ya hemos visto algunos competidores que ya están ni siquiera en una consola o que necesitan una PC sino que ya vemos algunos que están directamente en televisiones eh, principalmente GeForce Now están muchas televisiones ya eh, de diferentes marcas que si Samsung que si no me acuerdo si el G o Vizio alguna de esas ya está su aplicación directa y hasta contamos en algún futuro o sea en, en más bien Contábamos en algún show de que en el futuro no está tan descarada la idea que en dentro del, de la consola de PlayStation haya un pequeño app de, oye, Game Pass, y pues ya nada más estás tremeando juegos sin, sin problema alguno. Y ahora, pues bueno, entonces tener uno su aplicación directa en televisiones va a pasar cuando, quién sabe, pero en conjunto con eso, pues para tener su, su, su experiencia lo más controlada posible, pues esto va mejor con un dispositivo propio. El mejor ejemplo para ello, Apple TV. Apple TV ya está en todos malditos lados para que tú puedas uno tener AirPlay, dos que puedas consumir los contenidos de Apple. Ya mi batería murió, pero ahí voy. <laughs> este, pero pues bueno, ya de ahí eh, que tengan su dispositivo propio, pues va a ayudar a que puedan quizá mejorar la experiencia o que haya menos latencia con el control. No sé, alguna experiencia este, mejorada podrán tener con su dispositivo propio, pero pues habrá que esperar a ver qué, qué nos dan con eso, ¿no? Quiero lo hasta similar con. ¿Cuál fue el que sacaron como propio Stadia? ¿Que tenían como su Chromecast directo para eso? ¿O era, ¿O era nada más el control que tenía una latencia limitada? Era solamente no el equivoco? control que tenía, que se conectaba directamente a internet sin pasar por la tele. Digamos que había un enlace entre el control. Y el server. Ese era, digamos, el truco que tenía ese control para reducir lo más posible la latencia. Acuérdense que al ser juegos streameados ya hay latencia. Va a haber. Eso es un hecho. Y luego, si tú le sumas la latencia que hay del control a la tele y de la tele al server, por eso, justamente, se brincaron el conectarse a la tele. Y el control se conecta directo al uh -huh. servidor. Entonces, a lo mejor son pocos milisegundos, pero esos milisegundos suman. Eh, y entre menos milisegundos tengas, mucho mejor. Uh -huh. No está mal. Al final del día, el esfuerzo que está haciendo Microsoft, incluyendo este servicio en Game Pass uh -huh. sin un costo adicional. O sea, los que ya tenían Game Pass y Ultimate tienen acceso a la plataforma de juegos en la nube y puedes acceder a ella en tu teléfono, en tu tableta, en, como dices Pato, en, en tu laptop, en algún momento las aplicaciones de las teles. En eh, iOS gratis claro, también. O incluso en tus consolas, porque eso, eso está bueno, puedes tener un Xbox. Pero si no quieres descargar el juego o si no lo quieres instalar, entonces lo juegas en la nube, sí, no va a ser la mejor experiencia, ya lo hemos platicado muchas veces. Pero si estás conectado por cable, si tu control está conectado por cable, de nuevo, entre menos entre más milisegundos le restes a la ecuación, pues va a ser mejor tu experiencia. Quiero pensar que esta cajita va a ser algo similar. Se va a poder conectar por Ethernet, que eso es súper importante para tener la mejor calidad y la menor latencia posible se va a conectar directo al control, ya sea alámbrico o inalámbrico. Entonces es una manera, va a ser una forma evidentemente más económica para poder acceder a este servicio en lo que en lo que los fabricantes de la televisión hacen esta integración como una más de las aplicaciones que ya traen integradas. Eh, como sucede hoy en día con Netflix, Apple TV, HBO, Disney, bla, 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 ¿no? No, yo, y obviamente ya uno, se protegen un poco para que no tengas que actualizar necesariamente tu tele, o sea, imagínate que, que tengamos que actualizar toda la tele como si fuera la consola, a cada, cada rato ya, eh, espérate, espérate, espérate. Pero, pues o sea, así como lo hacemos muchos actualmente, es de, oye, quizá tengamos una tele, en algún momento lo mencionaba como una tele tonta que... O que no tiene absolutamente ninguna aplicación, una tele más viejita, o si ya es una tele un poquito más vieja, que ya se siente lenta, que ya al momento, de, o sea, el abrir la aplicación de YouTube o de Netflix tarda media hora, pues bueno, ya lo conectas con uno de estos dongles ya más modernos, igual se hace una Apple TV, un Chromecast, y ya funciona así de maravilla, ¿no? Porque es un procesador totalmente aparte. La sí, tele nada sí, sí. pues, más que despliegue el HMI y se acabó. Este. Entonces, sí, seguramente eh, Xbox básicamente va a ser la consola más accesible posible, por así ponerlo. Claro. No, y uh -huh. de por sí, eh, el, el, la calidad del servicio, uh -huh. y lo hemos dicho muchas veces, no tienen uh -huh. competencia. Así de sencillo, Correcto. Game Pass no tiene competencia, no hay nada que se le acerque, y ni habrá, incluso ahora con los nuevos paquetes que saldrán. De PlayStation Plus, sí, están buenos, sí, está interesante la oferta, pero sigue estando lejos de lo que es hoy en día Game Pass y lo que le falta, porque seguramente seguirán comprando estudios y ya llegarán los juegos. Platicamos que por X o Y razón, los juegos de todos los estudios que han comprado no llegan, no han llegado. Se siguen atrasando, se siguen posponiendo, se siguen cancelando y de una u otra forma todo ese dinero que han invertido en estudios, por lo menos ahorita, no sí. se ha visto muy claro. Esperemos que otra vez agarren ritmo, que las cosas se empiecen ojalá a normalizar y de una u otra forma pues empecemos a ver los beneficios de todos esos... Estudios que han adquirido. ¿no? Uh -huh. eh... Pero pues ya veremos durante estos días de, de tres, justamente. Digo, con las adquisiciones más recientes, seguramente no va a haber nada. Este, pero, o sea, porque es muy temprano todavía para todo esto. Eh, pero pues, justamente en estos días es donde más van a aprovechar para, para los siguientes lanzamientos. Pero a ver, justo Oye, dice hablando Mac de que, que, que por qué estamos hablando bien de Xbox, hemos hablado, siempre ¿Ah? hablamos. Sobre todo de Game Pass. No. Game Pass sí. es una maravilla. O sea, Game Pass es un extraordinario servicio. Digo, siempre, siempre lo hemos dicho. Y además creo que ya nos conocen lo suficiente para saber cuál es nuestro criterio. Si una marca está haciendo las cosas bien, vamos a hablar bien. Si están haciendo algo de la chingada, vamos a decir que está de la chingada. O sea. Y si lo vamos a decir como está. Si es algo brandeado, lo cual, o sea, así que tú digas, nos caen cada dos segundos. No. Pues, ok, posiblemente no digamos nada. Pero la gran mayoría de los casos es: si lo está haciendo bien, lo aplaudimos. Si se hace algo mal, pues lo decimos. No, no hay pedo. No pasa nada. Este, y lo hemos mencionado de Microsoft cuando están retrasando. Creo que eh, hace dos episodios estamos diciendo de güey qué chingados va a, make, va a presentar Microsoft en el E3 y todos los estudios están retrasando todo. Le estamos tirando mierda eh. en, en un, un poco, digo. Tampoco está tan, injusti Uno, tan injustificado, tampoco está tan pesado así de estamos cancelando Xbox porque retrasaron todos los anuncios de Bethesda. Lo que no, o sea, Al es nada más. Sí, nada más ya... Pues güey, ni pedo, ajá, y, y o sea, así dicho, pasa. Que, que ni iba a salir este año Starfield, entonces. Correcto, ajá. Yo... Entonces no nos dolió tanto tampoco. Así es. Este, y también igual PlayStation de, güey, ¿qué pedo con PlayStation que nunca ha sacado nada contra Game Pass y pues, ya está empezando? Y pues, pues, ok, o sea, pues sí, ni pedo, o sea van a tardar en, en que alguien llegue a competir ahorita con Microsoft en ese sentido, pero pues o sea, ahí está empezando el changarro, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Digo, no les va, nadie va a solucionar el mundo en, después de que nos escuchen en AirCore Podcast y de una manera tan inmediata. Claro sí, Pato, Elon Musk me escuchó. Por supuesto, <laughs> por supuesto, por eso dijo, ya voy a dejar Twitter y vamos a engañar a todos los inversionistas, ¿por qué no? Ok, Oye, pues bueno. Regresando, dime. bueno... Más bien, hablamos un poquito de la oferta que tenía eh, o que iba a lanzar pronto uh -huh. PlayStation con estos nuevos paquetes de PS Plus. Uh -huh. Hubo varias noticias relacionadas <laughs> esta semana porque hubo, si no me equivoco, un, un este informe, ya sabes, que hacen de los, a los inversionistas con las cifras, uh -huh. con las ventas, con los números, con algunos de los planes. Ciertas... Los chismes que sí le dicen a la gente importante, básicamente. Exactamente. Varias cosas interesantes. Número uno, las ventas de los juegos que sacaron para PC, muy bien. Uh -huh. eh, rondando el millón de copias vendidas. Entonces, uh -huh. nada mal para juegos que ya tenían su tiempecito de haber salido y que obviamente encontraron la oportunidad de hacer más caja. Y entonces... Entrando a la PC, vendieron, como les digo, bastante bien. Lo cual significa que ya probaron que sí les puede funcionar. Y lo que sí. dicen es que al menos el plan es que el 50% de los juegos de estudios de PlayStation uh -huh. lleguen a la PC en algún momento. Ok, entonces... Vamos a ver más lanzamientos de juegos first party de los estudios de PlayStation en algún momento llegar a la PC. Entonces, uh -huh. creo que eso es muy buenas noticias, insisto. Sí, o sea, y digo, obviamente, principalmente para los peceros, incluyendo a Kama, que ya no tiene una PC para jugar, pero que va a decir, güey, ya necesito la PC para jugar todo. Este... Pero tengo Play, juego en Play. Lo que sí necesito sí. es un Xbox, porque yo sí jugaba Game Pass. O sea, yo sí jugaba. O sea, eh, eh, para eso fuiste a Nueva York, cama, para hablar con la la la, la, la señorita la Xbox mera, por mera. excelencia, la mera mera por excelencia. Ahí, ahí la neta sí la fallaste a la oportunidad. No, Pero, ay, esa, me... fue, esa fue esa fue en la repartición de, de, de consolas en su momento. Me iba a bien bien macuarro llegar así. De, Hola, me regalaste. ¿no? no manches. Qu Quizá le indicado para cama para que se para que pruebe a fuerza, va a ser justamente si sale este, este dongle de Xbox, justamente. No, así pienso, así sí pienso comprarme un Xbox en algún momento, porque pues, tengo mi cuenta de Game Pass Ultimate y ya sin PC, es muy cierto. Pues, necesito uh -huh. la consola para. Para pues sí. jugar. Eh, y sí, le traigo sí. ganas desde hace rato, desde rato a un, a un Series Tentador. X, la verdad. Tentador. En, Te pudiste haber comprado un Series X en el hot sale como a 6 mil pesos. No, no, 6, no manches. Pues quiero el chingón, pato. ¿Qué pasó? Pues sí, <laughs> yo sé. Pero bueno, a ver, entonces, de, de Sony uh -huh. parte uno de esos anuncios de, de los juegos de PC. Ok, está increíble que van a sacar, les digo, que los juegos en PC, obviamente, como ya lo hemos dicho muchas veces. Pues güey, si ya gastaron millones en el desarrollo, pues ponlo en más lugares para que lo puedan comprar. Si ya la arquitectura de la PC es similar al Play, pues ok, véndolo igual. Y sí, ese, esa estrategia sí ha funcionado de lanzarlo primero en el PlayStation y ya después lanzarlo con algunas opciones, quizá inclusive algunas más heavies eh, para PC con más opciones de qué sí si gráficos, que sí si framerate, así como en el caso de Horizon y de y ya no me acuerdo cuál más pero Ryzen principalmente sí me acuerdo del UI que cambiaron este y bueno ese es un, uno de los grandes cambios eh, y ahora eh, también hubo otras noticias de Sony eh, también en ese mismo reporte específicamente en el tema del PlayStation VR porque han estado muy callados con el tema de PlayStation VR eh, sí han dado actualizaciones de ah queremos dar esta experiencia Ok, ajá, o sea, así de qué padre, señor, pero este, ¿dónde están los juegos? ¿On, on, on tal visor? Este, ¿qué, ¿Qué pasa? Eso fue en enero en el CES y es como de, ah, bueno, ya de aquí nada, no les vamos a decir nada. Yo, mmm, pues, bueno. Después sacaron el update de, de cómo es el visor físicamente, ya por fin lo podemos ver, pero no hay fecha de nada. Eh, de juegos tampoco habían dicho absolutamente nada el único juego que sabíamos que salía para PlayStation VR 2 es un nuevo juego de Horizon. Y ya. Es uh -huh. lo único que sabemos. Pero ahora, justamente en esta presentación están en un bonito PowerPoint. Eh, pues sí mencionan, obviamente, que dentro del reporte financiero de hoy, pues sí, queremos lanzar el PlayStation VR 2 este, con estas mejoras, pero el detalle importante, literal en un bullet, dice va a haber más de 20 juegos First Party y Third Party confirmados para el lanzamiento de PlayStation VR 2. ¿Qué nivel de, de títulos? Quién sabe. Ya con el hecho de que sean de First Party tiene cierta importancia. Que son de, First Party me refiero a estudios propios de PlayStation, ¿no? Entonces, ya que haya títulos de... De los estudios propios de PlayStation seguramente van a ser que van a ser la mayoría? Sí. Yo creo Es, es obvio Correcto. que uh -huh. Quien le va, quien tiene que Predicar con el ejemplo uh -huh. De cómo se deben de hacer Esos juegos y que realmente Le están echando ganas A la plataforma para que los demás vean uh -huh. Pienso que La mayoría de esos 20 juegos van a ser First party, lo cual es buena noticia Correcto. Porque digo, los estudios first party De PlayStation honestamente son Son muy buenos Sí, ¿no? Y habrá que. Digo, ya que tengamos Horizon, ya es de las grandes franquicias que, que llegan acá. Pero, pues habrá que ver qué. Yo creo que vamos a dejarle la imaginación a todos los que están ahorita en el chat. Eh, ¿Qué juego first party? ¿O qué franquicia? Porque hay algunos que obviamente pueden sacar cualquier experiencia de la manga y pues ya ahí quedó. Pero a ver, de las franquicias conocidas que ya tenemos. De, de los estudios First Party de PlayStation, ¿quién podría llevar una nueva experiencia al, play, al PlayStation VR 2? Quiero pensar que va a haber el jueguito como justo eh, Astro's Playground. Astro, va a haber un juego de Astro a ah, fuerza. Acuérdate que Astro nació en PlayStation VR, de hecho. Ah, sí, eso no sabía. Sí. Este, pero sí, seguramente va a haber algún juego de Astro para accesibilidad, hacer demos, etc, etc. Eh, el de Ryzen, pero fuera de ahí ya no sé. Un Spider-Man, se me ocurre. Híjole, si sí te marearías bien, cabrón, pero estaría chingón. Estaría chingón, un Spider-Man. No estaría más, güey, o sea, Wey, o sea uh -huh. eh, un gran. Ambicioso, turismo. ambicioso, pero podría. Gran lo que van, a, lo que van a hacer también es juegos como Gran Turismo, van a actualizarlo para que tengan soporte de PlayStation V. Ándale. Eso va a suceder, sí, te me, lo apuesto. Me acuerdo mucho del de Resident Evil, que también tenía una versión de VR también. Exacto. Uh -huh. Va a haber es juegos primer, de, primer persona, de, de primera persona que van a sacar algún update que, lo ha, que uh -huh. los hagan compatible con, con el PlayStation VR. Lo que sí es no hay fechas. Estoy seguro que en una o doce Mira. Deberían de anunciar el próximo State of Play la próxima semana. Porque ya, ya no quedan días. Si es que ¿Recordamos? lo a hacer en fechas de... Xbox Ajá. ¿Por, porque, ¿cuándo fue? ¿El año pasado cuando sí totalmente se saltaron fechas de tres. Tan ni me acuerdo, güey, la neta. Creo, creo que, que sí que fue el año pasado cuando se saltaron las fechas de tres y fue como dos semanas después, una madre así. Igual como EA, que también hicieron su conferencia semanas después. Creo que sí fue el año pasado o antepasado, cualquiera de esos dos. Este, Pero que sí justamente... Como no hay E3 per se, pues bueno, se pueden dar el lujo de, ok, vamos a saltarnos esas fechas. ¿Para qué pelearse entre los medios de, oye, si la atención va a estar dividida entre Nintendo, Microsoft, este, los developers que quieras, pues ¿para qué pelearnos? O sea, la neta, a mí me, te, a mí me haría sentido, pero pues habrá que ver si, si Sony le, le sacatea o no hacerle frente a los lanzamientos de Microsoft. Este. De estas fechas. Ok. Pues bueno. Eso es lo de que tenemos de no, no, espérate, Sony. faltan, faltan, faltan cosas. De Sony. ¿Ah, sí? eh, okay. Algo súper curioso. Uh -huh. Resulta ver, que entre las noticias que surgieron, igual por, es, por esto que comentábamos, es uh -huh. que ya está en preproducción, o por lo menos muy avanzado, el tema, uh -huh. para tener una serie en Netflix. De Horizon sí. Zero Dawn. Uh -huh. A ver, o sea, está bien el problema. Yo estoy, yo estoy, yo nada más pienso en la serie de Halo, que le fue... Yo no la he visto, Pato, pero creo que todo mundo dijo que estuvo muy mala. O sea, no le fue muy bien. No, ¿no, le, fue no le fue nada bien. Ajá. A los fans no les gustó tanto. Sí hubo algunas cosas que varió de de Master Chief o que uno pensaría de, güey, Master Chief no haría esto, qué pedo. Este, pero sí, ha, ha habido muchas opiniones ahí, no, no tan chidas, uh -huh. eh, mucha gente que se la ha olvidado, o sea, el, el fandom no se quedó tan apegado, así como vemos, se hace con WandaVision, que sí, con las de Star Wars, con todo ese desmadre que estamos así súper al día, bien pegados. Con Halo, cero, güey. Cero. Muy, 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 muy poca gente. Realmente. O sea, he visto una que otra nota que sale. Es como de. Ah, esa cosa sigue viva. Ok, bye. Y ya. Así, sí, sí, no, no Pero... le fue muy bien. Ahora, piensa en, en algo como Horizon Zero Dawn. Imagínate el nivel de producción y efectos que necesitas sí. para que algo como Horizon Zero Dawn se vea. Por lo menos cerca de mm. lo que es el videojuego. Y me refiero a todo: Ajá. el mundo, los pinches dinosaurios, robots, claro. o sea, todo, todo, todo. Requiere de muchísimos recursos para Ajá. que se acerque a lo que es el videojuego. Y eso nada más estoy hablando de a nivel producción y efectos. Ya si la serie está buena, si las actuaciones, si la historia, si es una historia original si sí es tal uh -huh. cual, porque también la otra es, si la historia es exactamente lo mismo a lo del juego, pues uh -huh. entonces, como que no tiene muchos chistes hacer una serie si se va a tratar exactamente de lo mismo que se trata uh -huh. el juego. Eh, entonces, ay, yo, yo siempre Digo, soy ahí... bien escéptico de cuando uh -huh. llevan a la televisión... Eh, Series. No, lo bueno, lo bueno es que ya tenemos al menos un par de referencias buenas de, de estos casos de justamente juegos que sí están pasando a ese lado de series. Eh, últimamente, pues bueno, el que, está, el que ha estado sonando mucho también es este tema de, bueno, por ejemplo, The Witcher. Ya vamos, creo que en tercera. Ah, temporada. De Witcher, Witcher tienes razón, de Witcher no le fue nada mal, así es. De Witcher no le fue nada más, ahí va. medio desconfiamos de Netflix al inicio, de, güey, ¿por qué cambiaste de, de color A, B y C? Este, ya ves, va, todo el mundo digo, A Witcher, nadie le va a dar gusto. A Witcher le ha ido bien. A Witcher le ha ido bien. Después de ahí salió la idea de Last of Us con HBO. Que esa todavía no vemos. ¿Quién sabe para cuándo? Va muy lenta, va muy lenta. Sí, es, es Pedro Pascal, ¿no? El que sale. Sí, sí, sí. Pero es HBO. Y, y tengo, ajá. tengo fe tengo fe en que HBO va a ser algo medianamente bueno. La de sí. League of Legends está brutal. Arkane, ajá. Pero es animada. O sea, ahí... Pero es animada, Correct. ¿no? cuenta. Ahí, ahí me o sea, menos bueno, tiene... sí cuenta ajá. porque está basada en el. Bueno, sí. tiene el nombre del videojuego, pero realmente Correcto. así que tú digas qué más tiene del videojuego o cuál fue la... Eh, el reto a nivel producción uh -huh. de una serie animada no se acerca a un live action. Totalmente. Como por ejemplo, otra de las que están, eh, dicen igual, en preproducción o cerca uh -huh. de que empiece la producción es... La serie de God of War, que esa iría para Amazon. Entonces, ya, a ver, ¿tienen? Cada quien está peleando por las propiedades Horizon, de Sony. Horizon. Exacto. Sí, o sea, Sony está así. Sony dice, a ver, a ver, papá, ¿quién me da? ¿Quién me da? ¿Tú? Netflix, <laughs> va. ¿Tú cuál quieres? Esta, sale. ¿Tú? Amazon, ¿cuál quieres? Esta, sale. ¿Tú? HBO, ¿quieres? Esta, sale. ¿Película? Ah, bueno, ya está confirmada la secuela de. Este. Uncharted. Ok. Que no le fue mal en taquilla. Ah, la película? Ajá. Mm -hmm. Yo no he visto la película, pero dicen que está chafa. Sí. Entonces, eh, si está sí. chafa. O sea, pero bueno, le fue bien en taquilla. Hizo uh -huh. cash, que es lo importante. Sí. Entonces, ya está confirmada la secuela. Dicen que también va a salir una película de Ghost of Tsushima. Mm, así. Igual hace algún tiempo habían dicho que iba a estar la serie de Twisted Metal. No, no, sí, no, ese, ese ya tiene mucho tiempo. Ya fíjate. tiene mucho tiempo y no se, ha hablado, no se ha hablado más al respecto. O sea, Sony también, además de estar haciendo caja en, en los juegos, está comercializando sus propiedades intelectuales con el estudio que tú me digas, con todos los que, los que acabamos de mencionar. Sí. Una película de gran turismo. ¿De uh -huh. o sea, qué chingas puede ser una película de gran turismo? Cualquier cosa que tenga coches, pato, le puedes poner claro. que sea una película de gran turismo y ya. O sea, ¿de qué puede ser una película Rápido de gran y turismo? Curioso. Si gran turismo no trata de nada, güey. Gran turismo no. O sea, trata de manejar y ya. Salió una película, ¿te acuerdas que salió una película de Need for Speed? chafejísima sí. Pero no trata, o sea, ¿de qué trata? De coches, entonces, de Need pues for sí. Speed. Pues es lo mismo con Gran Turismo. ¿De qué chingas se puede tratar la película de Gran Turismo si, uh -huh. si Gran Turismo no se trata de nada? Eh, por supuesto. Es, es, Sin... por, es ponerle el nombre y vender la marca porque obviamente es reconocida. Y entonces, si sale una película genérica de coches y le pones un título, este, Superautos, pues va, va a ser <laughs> tres pesos en taquilla pero si le pones Gran Turismo todos van a decir oh es la película de Gran Turismo yo sí quiero películas la película porque es de Gran Turismo Oye, de qué va sí, a tratar claro. la película de Gran Turismo pato sabe eh, mira hace, <laughs> de hace un güey sacando rum. sus licencias de eso se va a tratar sí, o sea recordemos algunos de las, de las series que ya están confirmadas que ya están en proceso este la más próxima es la nueva Resident Evil la y de al Netflix. menos ajá no sé si ya viste el último trailer. Cha -fi -si -ma. Sí. No se me hizo tanto, ¿eh? No tiene nada. O sea, otra cosa que no tiene nada que ver con Resident Evil. Nada, cero. Sí. Se podría Totalmente. llamar igual el ataque, el ataque de los zombies 4. Pero a ver, volvemos a lo que dijiste. Si hubiera sido la misma historia, saldrías decepcionado. Quizá. No, no necesariamente, porque. Pero es que también, a ver. El problema de Resident Evil, Pato, es que Resident Evil ya quemó, ya, ya quemó sí. muchos cartuchos, güey. Pero demasiado. Sí. Ese es el pedo de Resident Evil. O sea, ya tuvo un chingo de películas malas. Uh -huh. Tuvo la serie animada, mala. Uh -huh. Tuvo otra película que salió hace poquito, mala. Uh -huh. Ahora va otra uh -huh. serie. O sea, ya, ya no saben, ya no saben ni para dónde. O sea, el peor de Resident Evil es que ya pobrecito, güey. Pobrecito Resident sí. Evil, así de ya, güey, ya, ya envuelto. Un sobreexplotado. No, no Después. Estés. Sí, sí, Ajá, sí, ya, se... pobre Resident, güey. No, no, ¿Se no. Supone... Le dan... Se supone que va a haber una de Splinter Cell en Netflix, quizá para 2023. La de, bueno, Last of Us ya la mencionamos. Una que sí también mencionaron, va a haber un spin-off de Knuckles eh, en Paramount Plus. Para... sea Igual para. Sí, serie okay. este, para 2023 para explotar a Iris este, Elba. Este, Después, se supone que va a haber una de Netflix y Assassin's Creed también. No sé si película o serie, no estoy totalmente seguro. Una de, un proyecto animado de Tomb Raider para Netflix. Eh, el de Twisted Metal que mencionamos, pero para Peacock, lo cual está rarísimo que salga ahí. Eh, se supone que también una serie live action de Pokémon con Netflix. Eh, ¿Qué más? Aquí también en la lista está uno de. Ah, pues sí, uno de Fallout que se anunció desde 2020 este, de Amazon y Bethesda. Mm -hmm. eh, hay, repo, hay algunos rumores de una serie de Mass Effect. Eh, Cyberpunk, que se no ha visto. Bueno, el de Goro es el nuevo. Eh. Da, ¿Cómo se llama este juego de multijugador que ganó premios este año? Eh, It Takes Two. It Takes Two también eh. se supone que va a tener una adaptación a, a TV. Que va a ser una caricatura, güey. O sea, el juego es como seguramente. una caricatura, güey. En la película seguramente va a ser una Exactamente. película. Exactamente. Pero sí, hay, hay harta opción de propiedades de videojuegos que pues van a pasar finalmente a... A la pantalla grande o mediana o cualquiera de esas. Y se supone que también, eh, creo que también esta siguiente semana va a haber un evento grande de Netflix, este... Especialmente de contenidos geek. Este... Ah. Entonces a ver qué, has, qué lanzan por allá. Sí, es cierto. Justo aprovechan ese... el Geekend o no sé cómo le llaman. Ah, Geekend, correcto. Para hacer anuncios de series y de películas, ya sea basadas en cómics o en videojuegos uh -huh. o en... Ah, no, he, no he visto la serie de, de se me ¿Eh? la serie de Cophead, se me olvidaba. ¿Qué? La serie de Cophead se me olvidaba. que O sea, ya está, pero no la he visto. No está tan buena, yo ya la vi toda. Ya. Yeah. No está tan buena. Eh, mm -hmm. No. Eh, okay. Tiene un par okay. de episodios interesantes. Ya. Yeah. Pero no está tan buena. Pues ya está. Eh, y esa la eso concluimos sobre. las noticias de Sony. Bueno, no necesariamente de Sony. Esto es a nada más comentar algo rápido. Uh -huh. No me acuerdo qué publicación. Uh -huh. A ver si la encuentro. Estaban entrevistando al señor Strundun. Ah, claro. Al El, señor Strundun, a Norman Reedus. Estaban en, exactamente. Estaban este, entrevistando a Norman Reedus. Uh -huh. Y le dicen, oye... ¿Cómo te fue con el videojuego? ¿Es Death Stranding? ¿Cómo fue la historia detrás? Y entonces el güey cuenta: No, pues, una vez estaba así, casi casi. Una vez yo estaba así en mi pedo y Ajá. me habló, y me habló Guillermo Ajá. del Toro. Ajá. Y me dijo, güey, te va a buscar, te va a buscar un chino. No, no es cierto. Te, <laughs> no, te bueno. va a buscar, te va a buscar, te va a buscar un güey que se llama Hideo Ajá. Kojima. Tú okay. dile que sí. ¿Cómo? Sí, okay. sí, sí. Te va a decir de un juego y la chingada. Uh -huh. Tú dile que sí. Créeme. Dice, ah, pues va, güey. Total. Kojima le habla a... a, a este güey, a Norman Reedus y le dice, oh, fíjate que voy a hacer un juego de terror y bla, bla, bla. Bueno, uh -huh. obviamente era para el proyecto de Silent Hill. Correcto. Para lo que conocemos como P.T. Así algunos. es, o P.T., Silent Hill, que obviamente muere el proyecto, pero mm. se mantuvo ahí la, eh, el, el contacto y ya sabemos que Norman Reedus hizo eh, y protagonizó Death Stranding. Y ya le dicen cómo te fue y bla 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 bla, bla. y el güey ahí platica de, de su experiencia haciendo el juego y dice sí nos fue muy bien, de hecho ya ahorita ya estoy grabando la segunda parte. <laughs> ¿Y es como ¿qué? Y de qué? así Y ya me imagino todos, todos en Sony así de. Ay, no, ma, este pinche bocón. No, bueno. Bueno, o sea, ya soltó la sopa. Uh -huh. Y dijo que sí, ya estaban en las negociaciones para la segunda parte. Eh. Yo no sé si a lo mejor se estaba refiriendo a otra cosa. Yo no sé si a lo uh -huh. mejor se estaba refiriendo a una expansión. A lo mejor están haciendo una expansión para Death Stranding. Ya tenemos un director Scott Kaman, ¿no? Creo que le expandan más. No lo sé. Yo creo que el güey habló de más. Yo creo que sí se salió la sopa. <laughs> Yo creo que sí. Ya veremos justamente en, en, si Sony anuncia algo durante estos días. Si, si algo sale, posiblemente sea eso. A ver, a cuan, hace cuánto salió este Productions? A huevo tienen que no anunciar va. su siguiente proyecto este año. Eso sí, totalmente. Había rumores de que los compraba Sony o no los compraba Sony. Uh -huh. Pero ya tiene rato que salió Dead Stranding. Ya tiene que. Sí. Casi tres años. Sí, después salió la versión. Sí. Scott, Scott que fue la que tú, la que tú jugaste. Eh, que le dio un poquito pues, de, de gasolina. Pero uh -huh. ¿qué han estado haciendo? Yo pienso sí. que en el próximo stream de Sony ya uh -huh. van a anunciar cuál es el siguiente proyecto de Kojima Productions. Y a lo mejor es Dead Stranding 2. ¿Por qué no? Uh -huh. eh, Esperemos no se convierta Kojima Productions en nada más el estudio de Dead Stranding y ya. Esperemos uh -huh. no. Pero pues también hay hartas posibilidades de que también suceda eso. Yo, o sea, sí me gustaría una ¿Sí? secuela de Stranding 2. O sea, una ¿Sí? secuela de, de Strundu. A mí sí me gustaría. Uber Eats, ahora a rutas más complejas. El tema es que el final, o sea, ya por, por el final, uh -huh. no se presta tanto a una secuela. Pero lo mismo podríamos decir de muchos otros juegos, ¿no? Que terminan y dices como para qué va a haber una secuela y sale. ¿Cuántos de Metal Gear también con historias super bizarras y locas? Sí, exacto. Sí, eh, o sea, ya, ya he visto suficientes, no he jugado ningún Metal Gear, pero este, ya he visto suficientes videos de compilaciones de güey, las pinches historias fumadas y los twists fumados de las de, de Metal Gear son una reverenda jalada. Pero pues bueno, está bien. Así, así puede pasar y Kojima puede sacar algo de la mangada. En cualquier maldito momento. Así no, es, ¿qué, nos, ¿Qué nos falta? A, nos falta. Uh -huh. Vamos a, 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 a esta bonita sección. Oye, creo que está, creo que les reventé los oídos. Una disculpa como acabo de agregarlas. Eh, vale. Espero no haber ya no, hay, los oídos. Eh, y sí si, sí si, pues ya ánimos ya no nos escucha lo, lo siento mucho todo, todo sea por el cactusito bailarín a ver temas random rápido Dime. uno ya salió el tráiler de la siguiente serie de Star Wars protagonizada ¿Eh? por Diego, este, Luna. Diego Luna como sabrán él sale en la película Rogue Squadron y qué uh -huh. es de esta serie, Pato, una precuela, obviamente, ¿no? Quiero pensar. Quiero pensar que sí, digo, lo único que sacaron fue el teaser, uh -huh. obviamente ya en otro en otra situación, en otra ciudad. Sí, tanto precuela porque pues bueno, digo, no vamos a spoilear algo, pero este en donde tiene más sentido que esté Diego Luna apareciendo, ¿no? No, y que también obviamente también ha estado explorando y explotando más bien este Disney slash este el equipo de Star Wars, pues muchas historias de precuela, digo, si ya va a salir Obi-Wan, este ¿Cuándo esta sale? ¿Esta semana sale? Este viernes. Ay, güey, mañana qué chingón, qué Pasó chingón. mañana. ¿Mañana? Sí, mañana. O sea, si posiblemente si nos quedamos despiertos hasta las 2 de la mañana ya lo pueden ver, lo cual se me hace muy extraño que lo hayan puesto exactamente el mismo día que Stranger Things pero bueno, eso es otro tema este, se van a estar peleando mañana en, en cuanto a streaming eh, porque al menos toda la primera parte de, de Stranger Things sale mañana eh, mm, okay. entonces yo no he visto la tercera si temporada de Stranger Things no está tan buena pero termina bien o sea, al Honestamente, menos a termina bien Uh -huh. Pienso que esa serie debió durar una temporada. Es posible. O sea, ya no me imagino. Después vi la 2 y así de. ¿Por qué lo mismo? O sea, ¿y la 3 es Ajá. lo mismo? ¿Y la 4 es lo mismo? Si es así de. No. Ok, digo, no es he visto que, la, es la 3, entonces no sé. Eh... Solo pues crecen, entonces es otra época. Exacto. Entonces, con lápices distintos, ¿no? <laughs> este. Pero sí, ya, ya sale al ratito. Este. Dicen ya que ya están, están, dice que ya están. Pero no oh, sé no. si Stranger Things o cuál de todas. Según, estoy casi seguro que Obi-Wan va a ser igual que todas las demás series de Disney Plus, que están a las 2 de la mañana. A ver, déjame eh, ver, ahorita te digo. Disney, estoy hablando. No, mismo. te puedo jurar que Obi-Wan no está. Ah, okay. ¿lo adelantaron Obi-Wan? ¿Really? celebraciones de conferencia de Star Wars. Ok. Ah, porque sí, ahorita eh, ah, justo este Ay, trailer que salió. Sí, sí. Uno, ¿Ya? Y, dos, uno y dos ya disponibles. Eh. Qué fuerte. Entonces ahorita, Uno después dos, de... seguramente voy disponible. a verlo. Ahí está. Oh. Entonces no cierren el maldito podcast. Vamos a acabar este show primero. Ya vamos a acabar. Y después con mucho gusto se van a ver al, al Obi Wan. Este por ahorita no. Qué raro que lo hayan adelantado. Con mayor razón más raro todavía que lo okay. hayan adelantado. Pero bueno, otra noticia es rápida seguramente... es el Ma el Mandalorian. Temporada 3. Temporada 3 en febrero del 2023. Por si nos faltaba más, más Baby Yoda. Pues Así ya. es. Así es. Entonces, febrero del 2023, el Mandalorian. Tú viste una película, o sea, Pato, que nos quieres recomendar, ¿verdad? Yo vi una película, igual de los Disney Pluses, que quizá no, no hubiéramos pensado que es tan de cultura geek, pero no mames que buena está. Y estoy hablando de la nueva película de Chip and Dale. Sí, estas ardill eh, ardillitas noventeras. Sí, tuvieron un remake ahí medio en 3D, 2D, porque pues obviamente ahí mezclan este, ambos estilos de animación. Este, entre que si uno de los personajes se hizo su cirugía 3D para llamar más la atención o no. Este Sí, sí, real realmente así lo dicen. Eh, y es una película que está, es muy meta. Sa sabe perfectamente cómo hacerse burla de, de sí misma. Tiene una cantidad de referencias estúpida, pero es, o sea, el Infinity War se queda estúpido a comparación de lo que hacen acá, porque no son solamente referencias de Disney, sino que hacen referencias de muchos otros Yo no sé cómo lo hicieron, la neta, porque hacen referencias de... De muchos otros estudios. Les podría dar un, un light spoiler, pero. No, no lo voy a decir tanto. Pero a ver. Hay referencia de un personaje de videojuegos que tienen que ver. O sea, que eso lo liquidan en los primeros como cinco minutos de la película, pero que sí tienen que verlo. Es un personaje que amamos, pero que al mismo tiempo. Cuando llegó a la pantalla grande lo odiamos y después lo amamos otra vez. Este Sí tienen que verlo. La neta sí está muy cabrón. Eh, esa referencia a videojuegos en específico, sí fue de, güey, no mames. Eh, y todas las demás de las caricaturas hay de todos los estudios, hay mezclados. Obviamente mucho de Disney, pero de todos los estudios hay referencias de Shrek, hay referencias de, de todo tipo, sabor y color. La neta está muy extraño el cómo metieron absolutamente todo ahí este el cómo, cómo hacen chistes de, de caricaturas piratas este que nada más copian personajes y nada más pues les mueven cosas esta neta está muy muy cagada sí se la recomiendo mucho en inglés porque eh, las voces son John Mulaney y Andy Samberg Andy Samberg que es, si no conocen de Lonely Island Lonely Island Saturday Night Live etc etc sí son muy cagados este, entonces sí se la recomiendo mucho. Ciertamente yo creo que nadie esperaba tanto. Este, y sí terminó siendo una muy buena una muy buena película. Este, digo, si hace incluida en Disney Plus, pues sí, veanla yo, eh, no yo no la yo ya la empecé a ver uh -huh. y me quedé que como dos terceras partes. ok Y por algo algo pasó y dije, ah, luego la termino de ver. Pero sí, uh -huh. lo que llevo sí me está la verdad sí me está gustando. De pronto siento que sí exageran tanto en todas las referencias que no te das cuenta. Mm. O sea, es demasiado. Ajá. Hay momentos en donde pasan así un chingo de personajes y así alcanzas a reconocer dos o tres, pero casi ajá. casi sí tienes que ponerle pausa. Ya sabes. Sí, no, para, o sea, para o sea para el, decir, el nivel de referencia mira quién está. Sale, cabrón. Mira ¿Quién sale? ¿Quién sale? Sí, o sea, obviamente después de ahí tienen que ver algún video de todas las million mil referencias que hay en eh, Chippendale, este Rescue Rangers o no me acuerdo uh -huh. cómo se llama está bueno este, eh, lo que llevo sí. está me encantó el villano <laughs> uh -huh. sí. eh, quién es el villano está buenísima la historia sí pero por lo menos de lo que llevo ahorita sí sí me ha gustado eh, oyes oh, oyes oh, y vuelvo a recomendar Better Call Saul es la mejor serie de la televisión ahorita. En, Solamente en último... vi reacciones del último episodio. No, no mames. En el último episodio, pato, le grité a la televisión, güey, así como señora enojada en, de, en el, de telenovela, así, así, así me puse, a, así me puse a gritarle a la televisión. Eh, qué gran serie. Ya es la última temporada. Si no me equivoco, faltan dos, tres episodios. Uh -huh. eh, esa es de nuevo la recomendación que les puedo dar. Véanla. Si no, si por alguna razón no la, no la están viendo. Y creo que es, y creo que eso es todo, Pato. Ya no tengo básicamente, yo ninguna. Básicamente. O alguna otra recomendación. Estoy usando un mouse nuevo, lo cual para mí es. raro. Porque okay. llevo. No es el Logitech MX, no sé qué cosas. Ese, exactamente. Ah, okay. O sea, yo siempre, todo el mundo me jode porque, uh -huh. ¿cómo es? Ah, muchísimas gracias a Sebastián eh, Catalog por ese super chat. Y dice, arriba el Atlas 2 a 0, ¿eh? Acabo de entrar ahorita a ver. Ok. 2 a 0. ¿Te cae? ¿Les cae que después de 70 años que no había sido campeón el Atlas va a volver a ser campeón? O sea, va a ser bicampeón. Se está disquitando uh -huh. por esos 70 años que no, no habían sido campeones, no manches. O sea, si son bicampeones, va a haber una sequía de 130 años. No, no les bueno. conviene, no les conviene. <laughs> Terrible. Eh, este, este, sí, sí, es, es justo este. Siempre, siempre, toda mi vida he utilizado mouse de Apple. Okay. Y el último, como sabrán, pues mucha gente lo odia. Tiene una cosa horrible que es que cuando se te descarga... Ya saben, uh -huh. lo tienen que poner patas para arriba, conectarle uh -huh. el cable y no puedes, no puedes seguir trabajando, no puedes, no puedes, no puedes no. usar el mouse mientras está cargando. No es muy ergonómico, de hecho, es uh -huh. cero ergonómico, pero lo que tiene ese mouse, que no tiene ningún otro, son los gestos, como sabrán. Mm, claro. Como sabrán, el, el, el mouse, como tal, pues no, no tiene botones, sino que es un solo botón. Pero toda la parte de arriba es, una, es, es, un, es, es, es táctil, uh -huh. digamos. Entonces reconoce cuando es el clic derecho, cuando es el clic izquierdo. Pero sobre todo cuando haces swipes con los dedos, cuando haces pinch, uh -huh. muy similar a como si estuvieras utilizando un trackpad. Por eso me gustaba utilizar ese mouse. Honestamente, okay. solo por los gestos. Uh -huh. Pero ya después de muchos años. En que tampoco lo han actualizado, tiene muchísimos años desde la última claro. vez que actualizó Apple el mouse. He visto que muchos usuarios de Apple que sigo en, en Twitter o que son diseñadores o por lo que sea. Si no usan el mouse de Apple, usan justo este, el, el uh -huh. que es el Logitech MX3. Este. Ah, tú también lo usas. Ah, mira. Sí. Ahí está. Ahí está, muy bien pato, ya somos amigos de mouse. No bueno, ya, ya nos podemos agarrar nuestros mouses, ¿no? no más así. Okay. Eh, sí, no, 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 o sea, somos amigos, pero no, hasta ahí, hasta ahí llega. A ver, la otra es sí, Ajá. muchos, la gran mayoría también de los que conozco que usan Mac, en vez mm. de usar el mouse usan el Magic Trackpad. Ajá. Y el Magic Trackpad es, es increíble. Yo sí. no puedo. Yo no puedo. Yo, no. Yo soy diseñador. Yo sí necesito la precisión de un mouse y la velocidad. O sea, un, dise un diseñador ajá. de algo más a mano alzada va a usar un stylus. Se hace o en una Wacom. No, o pero, en una pero iPad, ese es más un ilustrador, güey ahí voy, por eso el cosas de mano alzada. Un diseñador de UX con los precisos que tenemos que ser. Vale, o sea, mouse. Pero eventualmente le vas a ajustar, no, o sea, le vas a, o sea, finalmente tiene que ser con el cursor y eventualmente le vas a ajustar con ciertos parámetros para que se ajuste. Sí, no es como que no estás pintando cuadrito por cuadrito. No me acomodo. No me acomodo con el trackpad. <laughs> vale, madre. De verdad lo intenté. Alguna vez lo intenté uh -huh. y no uh -huh. me acomodo con el trackpad. Cuando uh -huh. intento trabajar en la MacBook sin mouse, uh -huh. de, o sea, me siento, me siento tullido, güey. O sea, haz de cuenta que tengo una pezuña y entonces me cuesta muchísimo trabajo hacer las cosas. No puedo, me cuesta mucho trabajo. A lo mejor me podría acostumbrar. Pero ¿para qué? Sí, si, no si afortunadamente hay instrumentos para personas con dedos. Entonces... Uh -huh. eh, sí. Con oh, eh, personas con dedos. Me funciona. Este... Hasta, no, hasta el al... momento me, me tardé en uh -huh. configurar todos los gestos, pero como tiene un chingo de botones uh -huh. y la aplicación está buena, la verdad la aplicación para es configurarlo muy buena. está buena, te da muchísimas opciones. Hasta ahorita... Estoy contento. Lo que no me gusta es el scroll. No me gusta la rueda. Me caga la rueda. Eh, eh, ¿Por qué? Porque con el mouse es como un trackpad. O sea, con el ¿Con mouse el de el Apple... Mouse? Es Ajá. como un trackpad. Nada más arrastras el, los deditos y ya. No es una pinche rueda como del, del, no, del 95, güey. Ya. ¿Me entiendes? Pero se, se siente bonito y yo, yo me la paso. Yo me divierto mucho nada más. Le puedes poner la configuración o que sea así como que de, de nivelitos, o sea que ah, no, haga como que cada vez. Todavía. O lo puedes poner, a ver si puedo enfocarlo suficiente acá, o le puedes del otro lado para que se vea la luz, o le puedes hacer así y va girando infinitamente hasta que le... Atreves. Se Entonces siente va bien como la que rueda, sin fricción. Porque es electromagnética, Ajá. eso está cabrón. Ajá. Entonces, sí, no tiene nada de fricción o casi nada de fricción, pero uh -huh. para scrollear sí prefiero mil veces la sensación del, del Magic Mouse, que es como de un trackpad. Pero viste que acá, literal, esto es del 25, o sea, de ayer. Salió uno ayer, es exactamente Ajá. igual, con la única diferencia uh -huh. de que los botones no hacen tanto clic. Si mira, voy a hacer clic. No, sí se escucha totalmente. Se escucha mucho. Uh -huh. Y el nuevo lo que hicieron fue reducir el sonido del clic 90%, o sea, súper silencioso. Uh -huh. Y que el doble de rápido, según esto. Nah, eso vale, güey. O sea, no, es, uh -huh. no, 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 lo, no lo uso para jugar. O sea, con... Uh -huh. Sí, no. Con, con la Pero bueno, el, el que sea se más este... silencioso, principalmente nosotros que estamos transmitiendo este audio, pues sí, sí es importante. Eso sí. Mi... Eso sí. Me dan ganas de voltear la cámara nada más para A ver. enseñarles el descaro de esta señora. ¿Qué está haciendo? Está allí metiéndose entre los cables. <laughs> Bájese. Hija de su gata madre, hija de su gata madre. Pero bueno, así las cosas con las mascotas y los cables. Pero sí, fuera de, har de hardware. No, y también salió un, un otro teclado de Logitech interesante, que es justo, se me hace extraño, porque sacaron este más silencioso, fine, cool. Pero el teclado hicieron exactamente lo contrario. <laughs> que ah, un mecánico. Fue... Ajá, o sea, es básicamente un teclado muy similar a este, la versión mini, o sea, sin, la sin, sin los números, pero con teclado mecánico. No, no llega a ser un teclado gamer. Pero igual con teclado mecánico para los que quieren esa sensación de ser este, sec, de secretarios, secretarias con mecanografía y que se sientan ahí en más. Que, no sé, no sé, realmente no sé por qué y por qué el mame del teclado mecánico, pero fine, hay gente que lo quiere. Para trabajar, no sé, no, no sé cómo sobreviviría trabajando con teclado mecánico, este, pero pues. Hay, hay cada quien, así como a Cama no le gusta el trackpad, yo soy amo y señor del trackpad. Este, pero pues, ni modo, ni modo. Hay gente que batalla en ver la luz. Muy bien. Pues con esto llegamos ya al final de un episodio más de Nerdcore Podcast. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Pato. Pues. Mis amiguitos, mis estimados, muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio más de NERCOR Live, de NERCOR Podcast. Recuerden todos los jueves en vivo, 9.30 de la noche. Eh, Recordemos que también la siguiente, ¿sabes que no hablamos? La siguiente en dos semanas, si no equivoco, también WWDC, este, oh, que sí. nada más mandaron las invitaciones. Ya sabíamos de la fecha, nada más pues nos mandaron la invitación y ya. Este, pero iba a ser totalmente digital, entonces va a haber muchas novedades de este lado. Eh, pues bueno, eh, muchas gracias a todos eh, los miembros del canal que están por acá, que afortunadamente ya en el chat ya aparecen con su letrerito verde: Serafín González, eh, Germán Octavio, eh, Raúl Jesús Ruiz, eh, a todos también que dieron su superchat, este, eh, Sebastián, por más que sea del Atlas, igual también se aprecia. Este. Eh, Josué Hernández, muchas, muchas gracias a todos los miembros del canal que nos acompañan semana con semana, también con su membresía. Eh, tan rápido termina, parte sí, por el simple hecho que ni tuve tiempo de recopilar temas el día de hoy. La neta, lo, el, el orden de los temas el día de hoy, agradezcan al señor Cama porque sí, de plano no tuve ni tiempo, ni vida, ni nada. Este, sí, se no, sí se nota lo que el, el estrés de trabajar, ¿verdad? Pero este, ya tengo que ser niño grande y trabajar. Pero esperemos ya poco a poco se vaya estabilizando más, que ya esté ordenado todo, que toda la máquina funcione bien y de manera autónoma y que ya simplemente podamos hacer bonitos contenidos chidos. Eh, pues bueno, eh, recuerden dejar su bonito like antes de irse. Somos casi 300, estamos llegando a casi a las 300 personas. Por supuesto, dejen su bonito like antes de que se vayan a ver Obi-Wan. Eh, que seguramente yo me voy a preparar algo de cenar para ver Obi-Wan Obi mientras ceno. Este, seguramente van a hacer lo mismo. No me antoje con algo más chido, porque seguramente voy a hacerme un triste sándwich. Este, mientras cama se anda chingando unas papas que se vean chidas. Este, voy a, se van a comprar unas pinches papas, ni pedo. Este, esa va no a ser de no papas Mira, es, es esto. A ver. Mango. Uh tener unos mangos enchilados, también buenos. Después me los recomiendas, porque en cama tengo muy buenas recomendaciones dulceras, también necesito comprar más esquilos enchilados, fíjate. Este, y saben que también necesito ir al gimnasio, porque soy una obesa ya. Este, ah, pero bien que tragando las doritas de Crispy Cream, edición especial de, de dulces Recolino, ¿no? Pero bueno, mil gracias a todos, dejen su bonito like antes de irse. Eh, recuerden cada jueves, 9:30 de la noche, díganle a su asistente de confianza, no voy a decir sus nombres porque se ponen locas todas. Eh, recuerden también en las versiones de audio, o sea en Spotify, Apple Podcast o cualquiera donde nos estén escuchando, inclusive también en sus Alejandras eh, de confianza, porque pues también estamos en Amazon Music. Entonces nada más le gritan de, oye, quiero escuchar ese podcast. Y ya, ahí está. Este, así de sencillito. Eh, recuerden dejar su like ahí. Eh, calificarnos eh, porque pues un, ayuda bastante al, a los bonitos algoritmos y pues bueno ya es todo de mi parte cama muchísimas gracias por producir el bonito y cero accidentado show de hoy yo como un chingo también de don las pato y no voy al gimnasio <laughs> o sea sí güey pero tú y tu metabolismo son amigos el, el mío no yo, yo soy niño gordito, soy, soy el niño gordito de Opoy. Básicamente. Eh, qué gusto tenerte acá de vuelta, pato. Eh, qué bueno que ya andas por acá. Gracias de nuevo a todos los que nos acompañaron en esta edición. Estamos llegando a las dos horitas de transmisión. Está uh -huh. bien, porque dicen que debemos tiempo, dos horas de transmisión. Uh -huh. Es lo que más o menos debería de durar el programa, que luego nos manchemos y lleguemos a okay. dos horas y media o tres horas. Uh -huh. No, no, también hay que descansar. Eh, y ver Obi-Wan. Ya se quieren ir a ver Obi-Wan, <laughs> así que cuídense, disfruten su serie. Nos vemos la próxima semana, ya saben, el jueves a la misma hora, por ahí de las 9.30 de la noche. De nuevo, disculpen ustedes las, los problemas técnicos. Uh -huh. Yo espero ya queden solucionados para la próxima edición. No. Adiós. Adiós.